Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos de nuevo a esta Copa de España en la que, bueno, pues ya estamos en la quinta y última ronda, año 1586 y bueno, vamos a ver cómo va avanzando esta Copa de España que cada vez nos acercamos más al final y bueno, pues os recomiendo que os abráis la clasificación porque, bueno, pues ahí iréis siguiendo cómo va la clasificación actualmente después de la cuarta ronda y bueno, pues podréis ver las guerras, pues qué clasificación tiene cada uno, qué puntuación tiene cada uno. Y bueno, pues de momento vamos a ver qué guerras tenemos actualmente activas. Por cierto, creo que no lo tengo sin volumen en el juego. Voy a ver, porque puede ser, no estoy oyendo nada. De hecho, exactamente lo tenía sin volumen. Así que le voy a dar volumen y vámonos adelante, para adelante. Vámonos a darle a play. Bueno, antes de darle a play voy a ver qué guerras hay actualmente. Guerras actuales. Bueno, hay bastantes guerras, ¿eh? Entre ellas tenemos a Cáceres contra México. Uno contra uno de Cáceres contra México. De momento Cáceres, pues, no está consiguiendo traer tropas para el territorio mexicano. Así que F por Cáceres. Vamos a ver qué más guerras tenemos por aquí. Pues tenemos a Huesca contra Castellón e Ibiza. Pues Huesca atacando a Castellón e Ibiza def intentando defender a Castellón. Y vamos a ver porque tenemos otra guerra que atacando a Castellón. Pues sí, es Zaragoza. Zaragoza también atacando a Castellón, Ibiza. Pero en este caso también en el bando de Castellón tenemos a Murcia. Así que mucho cuidado para Zaragoza, que se le puede complicar esto como Huesca filme para rápida con Castellón. Porque Zaragoza está en guerra contra tres, contra Castellón, Ibiza y Murcia. Así que se le puede complicar las cosas a Zaragoza. Veremos a ver si se le terminan complicando o consigue finalmente la victoria. Veremos a ver si Ibiza también ayuda lo suficiente a Castellón. Por aquí de momento no estoy viendo que Ibiza esté ayudando demasiado a Castellón. No veo tropas de Ibiza por aquí, por territorio Castellón. Y después, por último, tenemos a La Coruña contra México. Y bueno, pues La Coruña, aprovechando que México también está en guerra contra Cáceres, pues ha atacado. Aprovechando esto, La Coruña ha atacado a México también. Veremos a ver si consigue traer tropas La Coruña hacia el territorio de México. Así que le damos a play y bueno, vamos a echar un vistazo aquí cómo se le da a Zaragoza contra Castellón y a Huesca. De momento Huesca pues también está en un 2 contra 1, pero de momento Huesca es casi un 1 contra 1 porque Ibiza de momento no está ayudando mucho a que digamos a Castellón. Veremos a ver si consigue Castellón algo de ayuda de Ibiza, que de momento tiene las tropas ahí paradas, sin muchas ganas de ayudar al de Castellón. Así que Huesca no lo tiene del todo mal, porque claro, también tiene en cuenta que Zaragoza pues está en guerra contra Castellón. Así que Zaragoza va a ir debilitando a Castellón a la par que el de Huesca. Y bueno, lo que sí está haciendo Zaragoza es intentar sacar al murciano cuanto antes de esta guerra, y está intentando adentrarse ya en territorio murciano. Aquí hay batalla en la que Zaragoza le saca más del doble de moral a Murcia. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué tiene tan poco de moral Murcia? Tenía 6 Zaragoza y 3 Murcia de moral. ¿Por qué tiene tan poca? Ah, pues mira, tiene un gobernante cobarde, entre otras cosas. ¿Y qué más? Pues tiene prestigio negativo también Murcia. Y bueno, pues eso es lo que hace que Murcia tenga tan poca moral. Así que, pues bueno, F para Murcia, que bueno, pues le van a entrar las tropas de Zaragoza y Murcia no se va a poder defender con la moral por los suelos como tiene, además contra generales de 3 estrellas de Zaragoza. Es que madre mía, 3 de moral contra así de moral, el doble de moral, es mucha moral que le saca de Zaragoza al murciano. Muchísima moral, muchísima moral. Y bueno, vamos a ver si La Coruña está empezando a llevar tropas aquí al área de Tenerife, de México, perdón. De momento aquí están luchando 8.000 tropas de La Coruña contra 30.000 de México. Y cuidado que se le está costando aún así al mexicano porque tiene también menos moral que La Coruña. Pero claro, puede contra esas 8.000 tropas, no eran demasiadas. Y cuidado que llegan tropas por aquí de Canadá, Coruñés y de Nueva La Coruña. Aunque de momento La Coruña sí, iba a decir, no está trayendo tropas, pero sí, sí ha traído tropas, ha traído 25.000 tropas ya. Así que bueno, pues pensaba yo que no iba a traer tropas y sí las ha traído La Coruña. Así que veremos a ver si son suficientes para ganarle a México esta guerra.
Voy a comprobar que estoy grabando, que todo se escucha bien. De momento, sí, todo está bien. Así que perfecto, pues nada, vamos a venirnos para México, que de momento está ganando ambas guerras, tanto la de La Coruña como la de Cáceres. Pero cuidado que esto se puede complicar una vez que las tropas de La Coruña empiecen a avanzar por la zona. De momento están empezando a asediar aquí el área de Yucatán. Las tropas de La Coruña están empezando a ganar batallas, las tropas de la colonia de La Coruña. Y bueno, pues poco a poco está empezando avanzar La Coruña por aquí. Veremos a ver si esto es una oportunidad para Cáceres, para también intentar poder traer tropas para acá. Aunque el de Cáceres se quedó sin flota y dudo que pueda traer tropas para acá. Vamos a ver dónde está la flota de Cáceres y si está intentando llevar tropas para México. A ver, la flota de Cáceres la tenemos. Esta no la de transporte. Esta es la flota de transporte de Cáceres, que nada, está aquí. Está de momento, ha traído tropas aquí a Dorsal de Cocos, que es un poco tontería, la verdad. Ha ido dejando tropas en las islas de alrededor Cáceres, que no sirve para nada. En realidad, deja las tropas en las islas de alrededor. Esto no le está sirviendo para nada. Mira, ahora va a transportar otra vez las tropas y seguramente se las lleve a su base. Así que bueno, nada que pueda hacer el de Cáceres contra el mexicano si no traslada tropas al territorio cacereño, aunque le está ayudando el de La Coruña a recuperar los asedios al de Cáceres, ¿eh? Madre mía, lo que le faltaba ya a México. Y bueno, ha firmado ya paz, ha firmado para La Coruña. Tampoco es que haya tardado mucho La Coruña en firmar pa esta paz contra México. Así que bueno, pues nada, no sé qué le habrá pedido, si oro o algo por el estilo. Seguramente le haya pedido dinerito el de La Coruña a México. Y bueno, pues lo ha dejado a solas en la guerra contra Cáceres, que se le va a complicar bastante al de Cáceres. Ya está perdiendo Cáceres con un 37% de puntuación de guerra. Y no creo que vaya a poder llevar tropas para allá. Y bueno, tenemos al de Zaragoza, que ya tiene el asedio de Murcia casi al completo. Así que pues nada, Murcia que no puede hacer nada con esa moral tan baja como la tiene. Y bueno, pues Zaragoza se está aprovechando de esto para sacarlo rápidamente de la guerra. Y mientras, pues Huesca también está empezando a adentrarse en territorio de Castellón. Aunque mucho cuidado, que ahora sí que está trayendo Ibiza tropas a ayudar al de Castellón. Tiene más moral aquí Huesca que Castellón, pero está igualada de momento la batalla. Pero la termina ganando Huesca, ¿eh? Termina ganando Huesca esa batalla. Y bueno, pues tenemos las mismas guerras que ya conocíamos anteriormente: esta doble guerra de Castellón más la guerra de Cáceres contra México. Y bueno, al pobre murciano no creo que le dure mucho, que dure mucho en esta guerra con Zaragoza. El pobre murciano no creo que dure mucho en esta guerra con Zaragoza. Y cuidado que Zaragoza lo está haciendo bastante bien. Está en séptima posición con 625 puntos y puede entrar, puede optar a una plaza directa hacia el Mundial, como siga puntuando bien. Y por los de adelante, como son Tenerife, Cáceres o Guadalajara, pues no puntúen tan bien. Pues les puede adelantar Zaragoza, claro que sí. De momento Zaragoza haciendo una buena partida. No está mal, no está mal, pero aún queda mucho de Copa de España y aún puede pasar cualquier cosa. Pero aquí a Murcia seguramente le quite algún territorio que otro, Zaragoza. Y bueno, pues veremos a ver qué se queda de Murcia y veremos a ver si consigue algún territorio de Castellón. De momento aquí nueva batalla entre Huesca y Castellón e Ibiza. Esta batalla sí que la ha ganado las tropas de Ibiza y Castellón. Y cuidado que Ibiza trae 53.000 tropas, que no son pocas a ayudar al de Castellón. Y bueno, ya ha firmado Zaragoza paz con Murcia. Se ha quedado con algo, sí, se ha quedado con bastantes territorios. De hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 territorios que le ha quitado Zaragoza a Murcia. Y pues nada, los territorios que seguramente perdió el de Zaragoza en la guerra anterior, hace dos episodios creo que fue, que tuvo una guerra con Murcia y perdió esos territorios, pues los ha recuperado ahora Zaragoza. Y ahora pues nada, Zaragoza solo se tiene que centrar, bueno, solo contra Castellón e Ibiza. Y mucho cuidado porque Ibiza tiene muchísimas tropas, aunque se está debilitando aquí un poquito contra Huesca, pero bueno, cuidado que Ibiza no es moco de pavo. Eso sí, Zaragoza tiene generales de 3 estrellas que dan bastante miedo. Y bueno, vamos a ver cómo sigue aquí. Bueno, pues sigue México con todo el territorio de Cáceres asediado. México de momento, pues
A México le están regalando territorio el de Cáceres de gratis. Así que de momento, pues nada. Carrileado México por Cáceres. Y vamos a ver que hay nuevas guerras. Hay nuevas guerras, entre ellas, pues Lleida también está atacando a Castellón e Ibiza. Pues nada, nada que pueda hacer Castellón, Castellón e Ibiza en esta triple guerra que le están haciendo entre. Pues nada, le ha atacado Huesca por una parte, Zaragoza por otra y Lleida por otra. Así que F por Castellón y F por Ibiza, que se va a debilitar un poco por intentar defender a Castellón en esta guerra. Y después tenemos una guerra aquí entre Codín y Chukchi. Bueno, pues estos son países que se independizaron en el pasado y bueno, pues no tienen relevancia en la partida. Son países, mira, pues está aquí del área de Siberia. Que bueno, que se pegan entre ellos. No tienen importancia ni nada para la Copa de España. No van a puntuar. Así que bueno, pues F, como digo, para Castellón, que no va a poder defenderse de esta triple guerra que le han hecho. Y bueno, veremos a ver en qué acaba también esta guerra entre México y Cáceres. Son las únicas guerras que tenemos actualmente. Y bueno, pues seguramente se quede todo Luisiana cacereño el mexicano. Y cuidado que Menorca cada vez tiene una colonia más poderosa, aquí la California Menorquín, y Tenerife lo mismo, cada vez haciéndose una colonia más poderosa, al igual que Alaska Canario, que ya está bastante grandecita. También aquí tenemos a Canadá Coruñés, cada vez haciéndose más poderosa, y Nueva Salamanca también está bastante fuerte, ¿eh? Nueva, cuidado con Nueva Salamanca, que no es moco de pavo. Y bueno, pues La Coruña, recordar que en el episodio anterior se adentró en territorio europeo, tiene aquí una zona en Bretaña, y cuidado porque La Coruña puede dar problemas aquí a los europeos una vez aquí dentro. Puede dar por bastantes problemas La Coruña. Y bueno, pues nada que pueda hacer aquí Castellón, nada que pueda hacer Ibiza para defender a Castellón de esta triple guerra que le han hecho. Solo le falta ya Valencia también atacar a Castellón al pobre. Y supongo que Lleida habrá atacado por intentar hacerlo emperador. Digo yo, ¿no? Sí, por la hegemonía china, sí, por hacerlo estado tributario a Castellón. Pues nada, Castellón, que sufre los ataques de sus vecinos, se han puesto de acuerdo para atacarle todos a él y nada que pueda hacer Castellón para defenderse de esta infamia. Y bueno, ya ha acabado la guerra entre México y Cáceres y vamos a ver qué se ha quedado México. Pues habrá quedado todo, sí. Se ha quedado pues casi todo Luisiana cacereño. Así que pues México cada vez con más territorio y mucho cuidado que México tiene oportunidades de ir al Mundial, ¿eh? Como siga así, de momento veremos a ver si hay algún europeo que consiga pararlo. Aquí está Tenerife acercándose a él. También tenemos a Salamanca y a La Coruña cerca de él. También tenemos aquí una colonia de Ávila en Honduras que veremos a ver si consiguen parar a este mexicano. Y a Perú, bueno, Perú. Ahí sigue, de momento veremos a ver si alguien consigue parar a Perú también. De momento aquí tenemos a La Plata Salamanca cerca de los peruanos y de momento nadie más haciendo frontera con ellos, pero Brasil Gaditana está a punto de hacer frontera con ellos. Así que solo nos queda esta triple guerra de Castellón, que bueno, pues irá firmando paces poco a poco porque no puede hacer nada para defenderse Castellón de esto. Y Ibiza va a salir también debilitada de esto seguramente. Cuando terminen de asediar completamente Castellón, que no le queda mucho, pues empezarán a llevar tropas al territorio de Ibiza a intentar debilitarla para conseguir puntuación de guerra extra. Y hay nuevas guerras. Mira, pues guerra entre colonias. Guerra de California Tenerifeña contra Alaska Canaria. Bueno, California de Tenerife contra Alaska Canaria, interesante. Y Perú contra La Plata Salamanca. Bueno, no ha ido La Plata Salamanca a defender su colonia allí, ¿eh? Pues bueno, cuidado que La Plata Salamanca vende su colonia. Bueno, Salamanca vende su colonia de La Plata Salamanca, así que mucho cuidado por ahí. Y aquí tenemos guerra entre colonias entre California Tenerifeño y Alaska Canario. Yo creo que esta guerra la va a ganar Alaska Canario, ya que tiene bastantes tropas. Aunque cuidado que está puseando California Tenerifeño aquí al Alaska Canario. Y yo no sé dónde tiene las tropas Alaska Canario, pero no estoy viendo las tropas por aquí, ¿eh? No estoy viendo tropas de Alaska Canario por este territorio y quizás no sé dónde estarán, la verdad. Quizás están por aquí por el territorio de Canarias.
Pero es un poco extraño, ¿no? Que no haya tropas de Alaska Canario por el territorio. Así que de momento, pulsando California Tenerifeño, que le puede ganar este territorio aquí a Alaska Canario. Mucho cuidado por ahí. Bueno, Perú atacando a la Plata Salamanca, que no va a poder hacer nada por defenderse ellos solitos frente a este ataque peruano. Y Salamanca decide que no va a ir a defender a su colonia. Así que como les dejen partida gratis a Perú y a México, pues entran a la UEFA o al Mundial, como mínimo, yo diría. Puede entrar a la UEFA o al Mundial. Tanto Ceuta como Melilla a este paso. Y bueno, ya están empezando a debilitar al de Ibiza, que bueno, no va a poder hacer nada, como digo, para defenderse de este triple ataque. Que le han hecho a su aliado Castellón. Y hay nuevas guerras, Albacete contra Jaén. Pues nada, Albacete ataca en un 1 contra 1 a Jaén, nada que pueda hacer Jaén contra ellos. Pues esta es la nueva guerra que hay, tampoco es mucho más que eso. Y bueno, no va a tardar mucho en terminar, ¿eh? Veremos a ver si sale viva Jaén de esto. Pues se ha salido viva, Albacete se ha quedado aquí con los territorios de aquí de Kasim y Batina y pues Ormuz. Pues tres territorios por aquí que le ha quitado a Jaén y Albacete empieza a adentrarse en la península arábiga. Así que más debilitado el jienense y veremos a ver si consigue sobrevivir. De momento Jaén sin aliados, pues lo tiene bastante complicado. ¿A Sevilla con quién es aliado? Está aliado con Córdoba y Granada. Veremos a ver si entre Córdoba y Granada pueden proteger al sevillano, porque lo tienen bastante complicado. Sevilla está muy pequeñito y bueno, pues sus contrincantes de alrededor están bastante fuertes, como son Málaga, Huelva y demás. ¿Cádiz con quién está aliado? Con Badajoz. No es mala alianza para el gaditano. Es alianza con Badajoz. Y bueno, solo tenemos la guerra contra Castellón y la guerra entre Tenerife y Alaska. Por aquí. Que actualmente está ganando Tenerife, sorprendentemente. A Alaska Canario. Parece que la van a ganar finalmente Tenerife esta guerra Alaska Canario, porque Alaska Canario no tenía tropas por esta zona. No sé dónde tendrá las tropas Alaska Canaria, pero le va a ganar Tenerife ese uno contra uno entre colonias. Como a México, o sea, sigue bastante tocado en Soldadesca, sigue con deudas, 14 deudas aún para el mexicano y está un poquito tocado el mexicano. Veremos a ver si consigue defenderse de los europeos. Bueno, el que está tocado es el Castellón, que bueno, ¿cómo va? Pues aquí perdiendo todas las guerras, claro, claro que sí. Veremos a ver cuál firma paz antes. De momento aquí las tropas de Lleida y de Huesca se han quedado aquí paradas porque no pueden pasar. Marítimamente no le ganan a Ibiza, parece, y no pueden pasar a seguir asediando el territorio ibicenco. Nada, pues aquí se han quedado paradas. No creo que tarde mucho en empezar a firmarles paces a Castellón, la verdad. No creo que tarde mucho en empezar a firmar paces con Castellón. Y bueno, pues, ¿cómo ha acabado esta guerra? Pues ha acabado con victoria para California Tenerifeño, que se ha quedado aquí, pues nada. Se ha quedado. Pues tres territorios de Alaska. De Alaska Canario. Bueno, no son muchos, pero bueno, poco a poco así se va haciendo más fuerte la colonia de Tenerife. No está ni tan mal, ni tan mal. Y veremos a ver cómo acaba Castellón después de esta triple guerra que le han hecho al pobre. Bueno, y Perú, pues. Ya ha terminado esta guerra contra la Plata Salamanca. En la que la Plata Salamanca sorprendentemente no ha querido ir a defender su propia colonia.
Y aquí guerra porque habrá guerra entre esas provincias, ¿verdad? Y sí, exactamente. Hay guerra. Vamos a ver, Toledo. Vamos para allá porque Toledo está atacando. ¿Y a quién está atacando? Pues está atacando a Ávila. Pues vamos a ver quién hay en cada bando porque pinta que va a ser una guerra bastante interesante. Vamos a ver, en el bando de Toledo, atacando tenemos a Ourense, ahí en el bando de Toledo, ahí estamos. Y en el bando de Ávila tenemos a Segovia defendiendo a Ávila. Así que veremos a ver si Toledo y Ourense pueden ganarle esta guerra a Ávila y Segovia. En cuanto a número de tropas están bastante igualados. Ambos bandos un poquito más tropas, quizás Toledo y Ourense, pero veremos cómo está la calidad militar y quién lo juega mejor. Así que veremos a ver qué quiere Toledo. Por cierto, esta guerra contra Ávila, ¿quiere Pavía? Pues nada, Toledo sigue luchando por esta provincia de aquí. Pavía, que tiene 17 de desarrollo, bastante buena, son praderas y además pues tiene cereal, así que es una provincia medianamente buena que si consigue Toledo pues se sigue, seguirá expandiendo por aquí y le quitará posibilidades a Ávila de entrar al mundial. Y de hecho tiene bastantes probabilidades, Ávila de entrar al Mundial o a la UEFA, porque está en posición 16 con 265 puntos. Pero veremos a ver si consigue hacer una buena partida. Para ello, primero tiene que defenderse en de esta guerra que le ha declarado Toledo. Y aquí vemos a las tropas de Toledo empezando a avanzar por el territorio de Ávila. Ya tienen controlado el objetivo de guerra, que es Pavía. Y bueno, veremos a ver si Segovia consigue defender a Ávila. De momento, Segovia está empezando a atraer sus tropas a asediar pues Ourense. Y veremos a ver. Veremos a ver en qué acaba todo esto. De momento Toledo asediando bastante rápido el territorio de Ávila y veremos si consigue Ávila defenderse porque estoy viendo que Ávila está sin soldadesca, está en problemas. En cuanto a soldadesca, Ávila, Segovia sí que tiene soldadesca, Ourense también y Toledo, ¿cómo está? Toledo tiene también muchísima soldadesca, así que el único que no tiene soldadesca aquí es Ávila, que está en problemas en cuanto a soldadesca y pues eso puede ser media guerra perdida para ellos. Al tener problemas de soldadesca. Además, aquí vemos a Ourense empezando a asediar rápidamente los territorios de Segovia. Y pues está en problemas Ávila, como digo, al estar sin soldadesca. Veremos si hay alguien que salve a Ávila, alguien que ataque a Toledo por la retaguardia o a Ourense. Porque si no, Ávila tiene una posición bastante complicada en esta guerra en la que lo han pillado sin soldadesca. Aquí Toledo poco a poco ha asediado algunos territorios de la zona de Ávila y claro, el pobre Ávila es que le quitaron Génova, que es una provincia muy importante para ellos, y lo debilitaron bastante. Y aquí Segovia acaba de hacer una batalla contra Ourense, no me ha dado tiempo a ver cómo estaba la calidad militar entre unos y otros. Y aquí parece ser que Ávila huye de las tropas de Toledo, parece ser que no quiere saber nada. Y mucho cuidado que Ávila, como digo, puede sufrir muchísimo en esta guerra en la que lo han pillado sin soldadesca. Ourense sigue aquí asediando los territorios de Segovia junto a Toledo, que también está empezando a asediar por aquí territorios de Segovia, así que cuidado que Segovia pues puede estar en problemas. Y Ávila empieza a recuperar el territorio que le ha asediado Toledo. Y pues Toledo se echa para atrás. Parece ser que va a decidir primero intentar sacar a Segovia de esta guerra. Veremos a ver si lo consiguen. Mientras Ávila están asediando aquí a Ourense. Ya tienen bastante territorio asediado de la zona de Ourense. Y bueno, pues Segovia un poco jugando a la defensiva por aquí intentando recuperar territorios en su propio territorio. Intentando recuperar asedios. Y bueno, está igualado esto de momento, puede pasar cualquier cosa. Y bueno, vamos a ver si tenemos alguna guerra nueva, aparte de las de Castellón que teníamos por ahí. Pues sí, es Salamanca el que está atacando actualmente a México. Y bueno, pues ninguna guerra nueva que no supiéramos, aparte de esta de Salamanca, que está atacando al mexicano. Bueno, cuidado con Salamanca, veremos a ver si consigue traer Salamanca. Mediante barcos, tropas, aquí al área de México y consigue ganarle esta batalla a México. Por cierto, ¿qué quiere Salamanca? ¿Qué quiere Salamanca de México? ¿Conquista de Salamanca de Texcoco? Pues nada, quiere conquistar Texcoco, que es esta provincia de aquí. A ver si la veo, esta de aquí. Pero bueno, esa era México. Esta de aquí. Esa provincia quiere conquistar Salamanca, pero veremos a ver si lo consigue. De momento, no estoy viendo yo que haya tropas de Salamanca por aquí por el territorio de México, aunque están empezando a bajar las tropas de las colonias de Salamanca.
Eso sí, están empezando a bajar las tropas de las colonias de Salamanca. Veremos a ver si consiguen aquí asediar al mexicano. Y de hecho, aquí vienen las tropas salamancas. 23.000 tropas de Salamanca, que no son pocas, que empiezan a adentrarse en territorio de México. Se le puede complicar la situación a México, que está sin soldadesca, está bastante tocado económicamente. Así que veremos a ver qué tal se le da esta guerra al pobre de Salamanca. Y bueno, nos volvemos para esta guerra de Toledo contra Ávila. Aquí Toledo sigue asediando los territorios de Ávila. Ávila cada vez pues más debilitado debido a que no tiene soldadesca. Y bueno, Ourense empieza a recuperar sus territorios y empiezan a asediar también el territorio de Segovia. Bueno, aquí están, es un toma y daca, pero como digo, cada vez Ávila va a estar en más problemas conforme vaya avanzando esta guerra, porque no tiene soldadesca. De momento Toledo tiene el objetivo de guerra bajo su control y bueno, pues veremos a ver. Veremos a ver cómo juega esto el bando de Toledo y Ourense y si consiguen defenderse Ávila y Segovia. Bueno, ¿cómo va Castellón, por cierto? Pues nada, ha firmado alguna paz ya Castellón, por lo que veo. Vamos a ver con quién ha firmado paz ya Castellón. Pues ya ha firmado paz con Zaragoza y con Huesca. Y nada, pues ha perdido pues casi todo el territorio que tenía por esta zona. No, esto no es lo que quería ver. Esto. Bueno, a Zaragoza solo le ha dado dos provincias. Y Huesca sí que se ha quedado alguna más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete provincias que se ha quedado Huesca, Castellón. Y veremos a ver ahora cuánto pierde frente a Lleida. Aunque frente a Lleida no va a perder muchas provincias porque Lleida lo quiere hacer estado tributario. Así que no perderá muchas provincias. Y volvemos para Toledo, que la cosa está interesante por aquí. Hombre, Toledo tiene también el área de la península balcánica asediada, cuidado con Toledo, pero bueno, está empezando a asediar aquí a los territorios de Segovia. Segovia se está intentando recuperar, por donde sí está avanzando bastante fuerte el toledano, es por los territorios de Ávila. Y cuidado porque Ourense está empezando a recuperar los asedios que le hicieron en su zona. Y de momento Toledo ya tiene un 16% de puntuación de guerra. Toledo jugando una buena guerra y como le quita aquí más territorio a Ávila, lo puede debilitar bastante al de Ávila e incluso pues, le puede quitar las oportunidades de ir al Mundial. Veremos a ver. Veremos a ver porque Toledo está haciendo una buena partida con esta conquista de Génova que consiguió y veremos a ver si Ávila puede evitar el avance de toledano. Por aquí de momento hay batalla entre Toledo y Ávila, batalla que tiene toda la pinta que va a perder Ávila, de hecho va a perder Ávila esa batalla y Ávila cada vez más debilitado sin soldadesca va a sufrir muchísimo. Ávila va a sufrir muchísimo. Veremos a ver si Segovia pues, tiene lo suficiente para defender a Ávila, aunque no tiene pinta. De momento, Ávila completamente asediado ya, casi. Por aquí, por Toledo, está intentando recuperar asedios el de Segovia por la zona, mientras también Ourense está recuperando asedios de su territorio. Y bueno, pues de momento, Segovia se viene para el área de los Balcanes porque quiere seguir asediando esta zona. Ha pillado a Toledo por aquí en una batalla en la que le va a ganar al toledano. Y va a seguir intentando debilitar al toledano asediando el área de los Balcanes. Y bueno, vamos a ver cómo va México en esta guerra contra Salamanca. De momento, pues le va a costar bastante al mexicano aquí defenderse contra todas las tropas de las colonias de Salamanca, que no son pocas, más las tropas que ha traído Salamanca, que están empezando ya a asediar la península del Yucatán. Y aquí, va, eso sí, que va a perder una batalla naval la flota de Salamanca. Bueno, era la flota de transporte de una de las colonias de Salamanca, así que no era una batalla demasiado importante para naval para Salamanca, porque era una de sus colonias. Aunque bueno, aquí una de sus colonias sí que la ha ganado militarmente por tierra a México una batalla. Y claro, es que, madre mía, las colonias de Salamanca son bastante grandes, están bastante fuertes, tienen bastantes tropas y le están ganando aquí las batallas al mexicano, aquí las colonias de Salamanca. Salamanca no ha decidido ayudar a su colonia de La Plata, Salamanca, pero sí ha decidido ayudar a atacar a México. Es un poco extraño, pero bueno, esas son las decisiones de Salamanca, que de momento le parece ser que le está ganando esta guerra, si no me equivoco, a México. Sí, le está ganando esta guerra a México con un 25% de puntuación de guerra. Así que volvemos para Toledo, veremos a ver cómo va Toledo. De momento ya tiene casi completamente asediado el territorio de Ávila, Toledo. Ourense está empezando a asediar los territorios de Segovia. De momento Toledo con un 22% de puntuación de guerra. Aquí sí que es verdad que está Segovia asediando todo el territorio de la península de los Balcanes de Toledo. Veremos a ver cómo acaba todo esto porque está bastante interesante. Ya ha terminado la guerra entre Lleida y Castellón.
Sí, se ha vuelto Castellón estado tributario de Lleida y le ha quitado algún territorio de Lleida aparte. Pues si le ha quitado un territorio, le ha quitado este de aquí, Puer, que bueno, es un territorio de sí de desarrollo que tiene T, que no está mal del todo, pero bueno, por ahí un poco debilitado que sale Castellón. Así que volvemos para Toledo, que puede estar interesante lo que pasa aquí de momento. ¿Alguna guerra más aparte de estas? Bueno, sí, claro que hay más guerras. Entre ellas, vamos a ver, porque está Albacete involucrado en una guerra, en un sándwich que le están haciendo al pobre conquense, porque están 4 contra el Cuenca. Están Albacete, madre mía, Albacete, Guadalajara, el País Vasco y La Rioja contra Cuenca. 4 contra 1, así que F por Cuenca. Madre mía, pobrecito Cuenca, que le han atacado entre cuatro. Nada que pueda hacer Cuenca para defenderse frente a esto. Así que, pues Cuenca va a salir debilitado de esto. ¿Qué más guerras tenemos? La de Salamanca contra México. Y cuidado que hay nueva guerra. Zaragoza y Tarragona contra Almería. Pues nada, Zaragoza sigue a tope. Y pues está atacando a Almería. Veremos a ver porque están 2 contra 1. Zaragoza y Tarragona contra Almería. Así que esto supongo que será un F por Almería. Aunque cuidado que Almería tiene bastantes tropas. Y se puede defender bastante bien quizás contra aquí. Contra dos, incluso contra Zaragoza y Tarragona. De momento es por el asedio de Tana, que ya lo tiene aquí controlado Zaragoza, pero Almería, como digo, tiene bastantes tropas. Todo depende de la calidad militar que tenga Almería frente a la calidad militar que tenga Zaragoza. De momento Zaragoza tiene 100 de prestigio, así que va a tener una moral de locos. Pues tiene 6 de moral Zaragoza. ¿Y cuánto tiene Almería? Pues solo tiene 3,44 porque tiene prestigio negativo, así que pues esto, media victoria para Zaragoza, que al tener prestigio, el doble prestigio que Almería, pues le va a reventar en las batallas al de Almería. Así que F por Cuenca, F por Almería, y vamos a ver también si F por Ávila y por México. Vamos a echar un vistazo cómo van avanzando esta guerra de aquí de Toledo, que de momento ya tiene un 38% de puntuación de guerra a favor del bando de Toledo y Segovia y Ourense, perdón. Y bueno, pues aquí va a haber batallas en las que está ganando Toledo, aunque aquí les han pillado unas tropas sueltas a Ávila Toledo, pero llegan refuerzos por parte de Toledo, 44.000 tropas de refuerzo que van a reventar a esas tropas de Ávila. Y bueno, pues cada vez Ávila más debilitado, como digo, sin soldadesca, y lo más probable es que termine perdiendo esta guerra, porque Segovia poco a poco se está debilitando también, aunque bueno, Segovia le está ayudando a conseguir el territorio de la península de los Balcanes al de Ávila, pero aún así no es suficiente. Porque Toledo ya tiene un 37% de puntuación de guerra al tener casi completamente asediado ya Ávila. Y Ourense ha conseguido. Ah, no, no ha conseguido recuperar los asedios que le han hecho por aquí. Pero bueno, ¿dónde está Ourense? Por cierto, pues está aquí asediando a Segovia. De hecho, si consigue el asedio de Trento, Ourense va a ser un asedio muy importante para el bando de Toledo y Ourense. Y no ha conseguido en este tick el asedio de Trento. Mala suerte. Veremos a ver si lo consigue en el próximo. Y esto pinta bastante mal para Ávila. Pinta bastante mal para ellos, la verdad. Y bueno, nos vamos para México, que aquí está sufriendo contra Salamanca. Bueno, Salamanca ya ha firmado paz a México, parece ser. Así que sí, le ha firmado Salamanca paz a México. No sé lo que le habrá pedido. Supongo que le habrá pedido algo de dinero, algo por el estilo. Y veremos a ver cómo está México, porque tiene 23 préstamos. Está bastante tocado el mexicano. Y de momento, pues está sufriendo 12 ducados de intereses por estos préstamos, estos 23 préstamos que tiene el mexicano. Y además está bastante debilitado en soldadesca. Pero de momento está perdiendo guerras, pero no le están quitando territorio al mexicano. Así que mientras no le estén quitando territorio, no está ni tan mal. No está muy mal, eso sí, económicamente está un poquito mal, eso sí. Pero de momento, como digo, mientras no les estén quitando territorios, tampoco está tan mal el mexicano. Y bueno, pues volvemos para Toledo, que ya está con un 51% de puntuación de guerra. Están terminando de asediar completamente todo el territorio de Ávila, y por aquí al pobre de Segovia pues está intentando recuperar los asedios que han hecho a su territorio, aparte de terminar los asedios de los Balcanes. Está intentando terminar el asedio de Morea, y bueno, pues Segovia no lo está jugando mal, pero claro, el problema es que Ávila ya está completamente asediada y no tiene ejércitos, no tiene soldadesca. Esto va a ser una derrota bastante clara para Ávila, que se le pueden ir las oportunidades de entrar al Mundial como siga jugando así de mal como lo está haciendo. Veremos a ver, porque Cuenca no va a tardar mucho en salir debilitada en esta guerra de 4 contra 1. Veremos a ver en qué acaba el pobre conquense. Y bueno, ya ha terminado la guerra entre Zaragoza y Almería, bastante rápida. ¿Qué se ha quedado Zaragoza? Pues bastantes territorios, 1, 2, 3, 4 territorios que le ha quitado Zaragoza a Almería. Así que Zaragoza cada vez más fuerte y más potente. Y fijaros todo lo que ocupa Zaragoza, es un poco extraña, pero bueno, cada vez tiene más territorios y está poderosa a Zaragoza, además con generales que tiene por aquí de 3 estrellas que
dan bastante miedo. Y bueno, ¿qué guerra tenemos actualmente? Pues solo tenemos una guerra, Albacete contra Cuenca. Bueno, Albacete y tres más, Guadalajara, La Rioja y el País Vasco contra Cuenca. Todas las demás, gente ya ha firmado paz, así que ya habrá firmado paz Toledo también. Así que vamos a ver qué paz ha firmado aquí Toledo. Uf, madre mía, Toledo le ha quitado bastantes territorios. A Ávila le ha quitado Pavía, pero no solo Pavía, también le ha quitado Alvenga, que también es buena. Monferrato, que también tiene 13 de desarrollo. Cuneo, que tiene 12. Y Liguria, que tiene 10 de desarrollo. Provincias que son bastante buenas. Además, son del nodo de Génova, en la que Toledo pues va a ir recaudando cada vez más. Va a estar económicamente bastante fuerte el toledano con estos territorios por aquí. Vamos a ver cómo está el nodo de Génova ahora mismo. Que tiene, pues mira, ya tiene un 30% de poder comercial Toledo. Y cuando haga núcleos estos territorios, pues tendrá un poquito más de poder comercial ahí Toledo. Además, tiene muchísimos piratas, ¿eh? Aquí el nodo de Génova. Así que bueno, Ávila debilitado y se le pueden ir las oportunidades de entrar al mundial a Ávila como siga jugándolo, jugando está teniendo estos errores que está teniendo, jugando así de mal. Así que veremos a ver, cómo acaba Ávila. Y bueno, pues por aquí no había ninguna guerra, aparte, que yo recuerde, aparte la de Cuenca, que lo están destrozando. ¿Alguna más que hubiese por aquí que se me ha pasado? Creo que no. Creo que no se me ha pasado ninguna guerra, así que está la situación actual en la que a Cuenca pues, le están haciendo aquí, le están reventando. Fijaros el mapa diplomático de Cuenca, pues Cuenca aquí contra todos sus vecinos, pobrecito el conquense, que se lo van a repartir. Y actualmente solo tenemos esta guerra. Le podemos dar incluso a velocidad 4 porque la verdad que nada que comentar en esta guerra. El conquense no va a poder hacer nada. Así que vamos a darle a velocidad 4, que vaya avanzando el tiempo, que le vayan asediando los territorios a Cuenca. Y mientras vemos a ver si hay alguna nueva guerra, le vamos dando de vez en cuando al libro de contabilidad a ver si no nos encontramos con alguna nueva guerra. Porque Cuenca aquí ya no va a poder hacer nada. Veremos a ver si el País Vasco... No, el País Vasco no le va a poder coger nada. Si La Rioja se queda algún territorio de Cuenca. Albacete seguro, porque es el atacante principal. O si Guadalajara se queda a algún territorio de Cuenca. Como digo, Albacete seguro se va a quedar territorios. De momento ninguna guerra aparte de esta, así que seguimos en velocidad 4. Y a esperar a ver en qué acaba Cuenca después de todo esto. Y bueno, ¿cómo van aquí las colonias? Pues mira, ya ha hecho frontera tanto Huelva. Ah, no, Huelva no. Pero Brasil Gaditano se ha hecho frontera con Perú. Y bueno, me han firmado paz con Cuenca, así que voy a darle... Uy, ¿por qué no me deja darle a pause? Ahora. Vale. Y cuidado que Cáceres está a punto de hacer frontera también con Perú por esta parte. Y bueno, de momento nadie se atreve mucho a acercarse a México. De momento Ávila está por aquí tímidamente colonizando Honduras. Pero no se atreve mucho a acercarse, parece más, al mexicano. Vamos a ver qué ha perdido Cuenca en esta guerra. ¿Alguna guerra aparte más de esta? No, pues nada, le podemos dar incluso al play. Y vamos a ver qué ha perdido Cuenca aquí en esta guerra. Pues nada, vamos a echar un vistazo. Pues le ha cedido varios territorios a Albacete, entre ellos Sabe y toda la zona de aquí. Vanguard, la de Sira, Fasa y Cacerún. Pues nada, Albacete le quita unos cuantos territorios al conquense. Además le ha obligado a devolver territorios a Jaén, parece ser. Guadalajara se ha quedado con algo. Guadalajara se ha quedado, sí, con un par de territorios, con Mus y con Mausil. Y Mosul creo que es. Esto sí, esto es Mosul. No sé por qué lo han llamado Mousil. Y La Rioja se ha quedado con algo. Pues sí, La Rioja se ha quedado también con un par de territorios, con Abcacia y con Odisi. Pues nada, La Rioja poco a poco recuperando territorios, ¿eh? Aquí las pequeñas guerras que le va haciendo a Cuenca y a Navarra. Así que bueno, veremos a ver en qué acaba. Vamos a ver, vamos a dar la velocidad 3 porque hay guerras nuevas. Entre ellas, bueno, Jaén contra Naj. Jaén contra alguien que se ha independizado por aquí, contra este pequeñito. Bueno, pues Jaén va a recuperar ese territorio que se le independizó. Y luego tenemos a Cáceres contra México de nuevo. Pues nada, Cáceres intentando atacar al mexicano de nuevo, pero lo único que hace es fedear al mexicano porque nunca le gana las guerras. Veremos a ver, porque México está bastante tocado. Veremos a ver si esta vez Cáceres consigue traer tropas hacia el territorio mexicano. De momento lo dudo bastante, la verdad. México sigue debilitado, ¿verdad? En cuanto a soldadesca está bastante debilitado. Sigue bastante debilitado económicamente. Sigue con 21 préstamos. Ha pagado un par de préstamos el mexicano. Aún le quedan 21 préstamos que pagar. Así que sigue bastante debilitado. Pero Cáceres no consigue llevar tropas hacia el territorio de México. Vamos a ver dónde tiene la flota Cáceres y a ver si la está moviendo o no. A ver, Cáceres, tu flota de transporte. Mira, aquí tiene 22 barco de transporte, está intentando traer 22.000 de tropas por aquí, veremos a ver si lo consiguen.
Hombre, no veo la flota mexicana. Ah, sí, mira, está ahí la flota mexicana. Madre mía, 60 casos de flota mexicana. Y conforme vienen, se van para atrás la flota de Cáceres, porque si no, le pilla la flota mexicana y la revienta a esta flota de Cáceres. De hecho, ahí inicia la batalla. 14 barcos pesados de México que van a reventar a la flota de Cáceres. No puede hacer nada Cáceres para trasladar tropas aquí, porque siempre se encuentra con la flota mexicana. Así que de momento, pues nada, pues más que va a federar al mexicano, le va a dar todo el territorio restante de Luisiana cacereño seguramente. Y bueno, ¿qué guerra más tenemos por aquí? Aparte de la de Jaén, que ya ha terminado. La Rioja. Bueno, la Rioja se ha metido en guerra contra cuatro. Puede estar en problema. Vamos a ver. Bueno, Jaén ha recuperado ese territorio de ahí. Y vamos a ver, porque la Rioja lo he visto con problemas, yo creo, ¿eh? Vamos a ver. La Rioja atacando a Navarra. Pero defendiendo a Navarra tenemos a Mallorca, al País Vasco y a Siberia. Bueno, Mallorca está bastante lejos, no va a defender mucho a Navarra, pero el País Vasco sí va a ser un problema para la Rioja, así que la Rioja pues la acaba de liar, ha atacado a Navarra intentando reconquistar Berezov, pero a Navarra lo están defendiendo el País Vasco, Mallorca y Siberia, que se ha puesto en el bando de Navarra, parece ser. Así que, pues F por la Rioja, que ha intentado seguir recuperando territorios aquí de Navarra, pero no sabía que estaba defendida por el País Vasco, que es el importante aquí. Así que pues nada, la Rioja no va a poder aquí hacerse frente a las tropas del País Vasco, Navarra, bueno, y Mallorca no creo que traiga tropas para allá, la verdad. No sé qué hace Mallorca. ¿Con quién está Mallorca aliado? Con Navarra. No sé qué hace Mallorca aliado con Navarra, la verdad. Pero ahí están aliados, están un poco lejos uno del otro, pero bueno. Veremos a ver si lleva tropas Mallorca para allá. Aquí tenemos a los barcos de Mallorca que quizás lleven tropas para allá, no lo sé si llevarán tropas, aunque lo dudo bastante. Pero bueno, el problema que tiene la Rioja es eso, es esto, es el País Vasco que le va a ir adentrándose en el terreno de la Rioja, y la Rioja pues no va a poder hacer nada por evitar este avance del País Vasco por aquí, mientras Navarra pues también va a poder ir recuperando los territorios que le vaya asediando la Rioja, y además le va a poder hacer un contragolpe aquí la Rioja. Con el tiempo, pues con el tiempo la Rioja yo creo que pierde esta guerra, aunque bueno, cuidado, cuidado, que puede ser buena para la Rioja. De momento está ganando la guerra porque tiene Berezov, y tampoco veo que tenga tantas tropas Navarra para intentar poder parar aquí a la Rioja. Navarra tiene bastantes pocas tropas, no sé qué le pasa a Navarra, pero está muy debilitado. Es que económicamente estará fatal, ¿verdad? Pues tiene 7 préstamos, el de Navarra está bastante mal económicamente, sí. Bastante mal. Aunque bueno, aquí le veo 13 tropas a Navarra. Y bueno, pues moral está fatal Navarra. Madre mía, 3,3 puntos de moral frente a 5,5 de la Rioja. Así que pues le acabo de hacer un esta guapa ahí en la Rioja. Y el problema es que Navarra tiene el prestigio negativo. La Rioja también, pero mucho más tiene Navarra, mucho más prestigio negativo. Así que le saca un montón de moral. ¿Y el País Vasco? Pues el País Vasco le va a sacar seguramente moral a la Rioja porque tiene prestigio positivo. De hecho, sí, 6,61 de moral, perdón, para el País Vasco, que tiene mejor moral que la Rioja, así que ese va a ser el problema que va a tener la Rioja mayor, el País Vasco, porque tiene una buena moral y va a ser pues el principal problema de la Rioja. Aunque cuidado, porque el País Vasco está sin soldadesca y quizá no le produzca tantos problemas a la Rioja, porque como digo, está sin soldadesca y quizás por ahí se puede salvar la Rioja. Y Mallorca dudo mucho que lleve tropas para allá. El de Mallorca dudo bastante que lleve tropas para allá. Vamos a Mallorca un momento a ver dónde tiene las tropas Mallorca. Pues tiene 15.000 aquí, 11.000 aquí. Mira, pues está intentando trasladar en barcos, creo, Mallorca tropas para allá. Y 9.000 ahí. Vamos a ver para dónde van estos barcos. Están aquí metidos en el Mediterráneo con 11.000 tropas. A ver para dónde va esta flota de transporte. Están dando toda la vuelta al mundo para desembarcar. Aquí sí, van a desembarcar aquí en La Rioja, madre mía. Pues sí va a venir Mallorca con tropas. Desde el otro la punta del mundo. Desde la otra punta del mundo va a venir aquí Mallorca con sus barcos y sus tropas. Ayudar a Navarra. De momento, hola, Zaragoza está en guerra, ¿contra quién?
Vamos a ver por qué nuevas guerras. Vamos a ver por qué nuevas guerras. Entre ellas tenemos a La Coruña en guerra contra México, por La Coruña atacando de nuevo al mexicano. No paran de atacar al mexicano, lo quieren ir debilitando poco a poco porque si no saben lo que pasa. Y bueno, veremos a ver porque en este caso La Coruña parece ser que está perdiendo esta guerra contra el mexicano. Veremos a ver si consigue traer tropas. Bueno, ya tiene 30.000 tropas aquí, más otras 23.000 de sus colonias. Bueno, veremos a ver si, como digo, La Coruña puede aquí contra México. Y Cáceres ha traído ya su flota, no, esta es su flota, no, no es su flota militar, es su flota de transporte. Pensaba yo que había sido inteligente Cáceres por un momento, pero no. Y bueno, veremos a ver si consigue La Coruña ganarle a México. Lo tiene complicado, la verdad, La Coruña. Bueno, después tenemos a Zaragoza. Vamos a ver en Zaragoza en qué está involucrado, porque está involucrado en una guerra también. Y luego teníamos la guerra de La Rioja, vale. Que ya estamos viendo contra Navarra. Pero vamos a ver a quién está atacando Zaragoza. Está atacando. ¿A quién? A Huesca. Zaragoza atacando a Huesca. Y están Zaragoza y Teruel. Zaragoza y Teruel contra el pobre de Huesca. Pues nada, nada que pueda hacer Huesca. Bueno, contra Huesca y Cangra, que es uno que se independizó aquí muy pequeñito. Así que nada que pueda hacer Huesca contra este 2 contra 1. Además de dos fuertes como Zaragoza y Teruel. Así que veremos a ver cuánto territorio pierde Huesca de esta guerra. Así que Zaragoza cada vez haciéndose más fuerte, aquí debilitando al de Huesca, aliado con Teruel. Es difícil parar al Maño ahora mismo, que puede entrar directamente al Mundial, como se marca aquí una buena partida. Veremos a ver. Y cuidado que La Rioja está perdiendo esta guerra ya con un menos 23% de puntuación de guerra. Le han asediado la capital a La Rioja. Y cuidado que, claro, como os digo, el País Vasco cada vez va a ser un problema mayor para La Rioja. Y además han traído hasta tropas Mallorca. Han traído hasta tropas Mallorca aquí, al territorio de La Rioja. Así que se ha metido un problema en La Rioja declarando esta guerra a 4. Vamos para acá, porque tiene una situación interesante el mexicano, aquí en guerra contra La Coruña y contra Cáceres. Madre mía, ya ha conseguido traer tropas Cáceres, madre mía, no me lo creo que Cáceres haya conseguido traer tropas para México. Aquí hay 14.000 tropas de Cáceres, madre mía, a otras 14.000 que ha traído, ha conseguido desembarcar aquí en Managua, el de Cáceres, porque ha empezado a colonizar esta provincia y con ello ha podido desembarcar aquí en Managua. Pues bueno, cuidado que ha traído tropas el de Cáceres y se le puede complicar la situación al mexicano, que ya están viniendo también las tropas de La Coruña. Y cuidado que Cáceres, pues como digo, ha empezado a traer tropas. Está, bueno, se ha recuperado un poquito en Soldadesca. En cuanto al mexicano, ya tiene 9.000 de Soldadesca. En deudas, ¿cómo va? Pues sigue con 23 préstamos, bastante tocado económicamente el mexicano, a pesar de que tiene oro por aquí. Sí, está bastante tocado el pobre mexicano, a pesar de su oro. ¿Cuánto está ganando por oro? 31 ducadazos por oro, pero no es suficiente para estar en positivo. Así que veremos a ver, porque ahora seguramente Cáceres y La Coruña lo metan en problemas aquí a México, que pues aquí vemos ya como La Coruña empieza poco a poco a recuperar los asedios que le han hecho a su colonia. Y veremos a ver si empiezan a venir las tropas también de las colonias de Canadá coruñés. Y si empieza a mover las tropas Cáceres, que de momento está aquí parado con estas 14.000 tropas, no sé por qué no las está moviendo, pero aquí sí vemos a estas 14.000 que se están moviendo, no sé para dónde, porque no tiene sentido para dónde están yendo. Pero bueno, veremos a ver, porque México está en problemas, aunque se ha recuperado un poquito en cuanto a Soldadesca se refiere. Bueno, que está en problemas también es el pobre de Huesca. Y La Rioja, ¿cómo va? La Rioja, menos 35% de puntuación de guerra para La Rioja, que cada vez, pues como digo, conforme se alargue esto, puede estar en problemas, hasta en una guerra contra 4. Además, ha venido hasta Mallorca aquí a ayudar a Navarra. Y cuidado, pues que cada vez tiene menos puntuación de guerra a La Rioja y pues no le puede salir tan bien como se esperaba a La Rioja esta guerra. Está Mallorca recuperando aquí el territorio de Siberia. Y cada vez menos puntuación de guerra para La Rioja. Ya tiene un menos 49% de puntuación de guerra a La Rioja y sufriendo bastante en esa guerra. Y bueno, vamos a ver porque hay nuevas guerras. Hay nuevas guerras, entre ellas un 1 contra 1 de Cuenca contra Jaén. Pues nada, Cuenca le puede a Jaén, así que pues veremos a ver si cuántos territorios se queda Jaén después de esto. Casi eliminada ya Jaén después de esto.
Después, por la guerra de Cáceres y La Coruña contra México, ya sabíamos, Zaragoza y Teruel contra Huesca, que ya sabíamos, y cuidado que Lleida en la nueva guerra que tenemos, bueno, tenemos la de La Rioja contra Navarra, que ya estábamos viendo también, y cuidado que Lleida está atacando a Barcelona por intentar hacerlo estado tributario, y cuidado que Lleida está contra Barcelona y contra Tarragona. Doble guerra para Lleida, ¿podrá Lleida contra los dos? Pues se le puede complicar, porque Barcelona no está muy, muy flojo, que digamos, en esta partida, y bueno, Tarragona tampoco es que esté demasiado flojo, está un poquito flojo, pero tampoco tan flojo. La Aragona, bueno, sí está bastante flojo porque estos territorios parece que son bastante pobres, bueno, menos la capital. Si sí, estos territorios son muy pobres, los que tiene Tarragona, así que tampoco está tan fuerte Tarragona, la verdad. Tampoco está tan fuerte Tarragona, así que bueno, se puede hacer el 2 contra 1 o el de Lleida. Veremos a ver, porque tampoco se lo va a poner fácil Barcelona y Tarragona, como digo. Así que veremos a ver cómo le va esto a Lleida, porque no le veo muy bien en cuanto a soldadesca a Lleida. De hecho, económicamente está en la F absoluta el de Lleida. 34 préstamos tiene, en serio, Lleida. ¿Y cómo se atreve aquí a atacar a Barcelona con 39 préstamos? No entiendo. No entiendo, pues puede que entre en bancarrota el de Lleida, ¿eh? Puede que entre en bancarrota el de Lleida y se meta en problemas. Eso sí, Barcelona tiene el prestigio negativo y uno va a tener casi moral frente a una Lleida que va a tener bastante moral. Así que en esa parte Lleida va a tener ventaja, pero como se entre en bancarrota el de Lleida, cuidado. Hombre, aún le queda bastante para entrar en bancarrota. No, tampoco tanto, ¿eh? No le queda tanto a... No le queda tanto a Lleida para entrar en bancarrota, Cuidado, Cuidado que puede estar en problemas Lleida, Yo creo que entra en bancarrota el próximo mes incluso. No le sale el mensaje aquí, No le está saliendo el mensaje de la bancarrota, pero... Vale. Ah, vale, son los intereses los que tienen que estar por encima de los ingresos. Bueno, pues como siga así, no tardará mucho en entrar en bancarrota Lleida. Así que tiene que tener mucho cuidado de Lleida porque se le puede complicar la situación. Veremos a ver, se le puede complicar muchísimo la situación. Bueno, hay nuevas guerras. Cada vez que le doy aquí, hay nuevas guerras. Bueno, sigue la guerra de Cáceres y de La Coruña, por cierto, contra México. La guerra de Cuenca contra Jaén, que ya pues tiene el 100% de puntuación de guerra Cuenca. Veremos a ver en qué termina esto. Zaragoza contra Huesca, que también tiene el 90% ya Huesca. Perdón, Zaragoza, veremos a ver cuánto le quita a Huesca. Lleida contra Barcelona y Tarragona, que estamos comentando. La Rioja contra Navarra y la nueva guerra es Burgos. Vamos para allá porque puede estar interesante esta nueva guerra, porque veo involucrada a bastante gente. Vamos a ver, Burgos está atacando. ¿A quién está atacando Burgos? Pues está atacando a Ourense. Bueno, cruzada. Además es una cruzada de Burgos contra Ourense. ¿Y quién está en el bando de Burgos? Pues en el bando de Burgos tenemos a Asturias, a Lugo y a Madrid. Bueno, cuatro buenos aliados para Burgos. Veremos a Ourense, que a Ourense solo lo está defendiendo La Coruña, así que no creo que La Coruña pueda defender sola a Ourense contra Burgos, Asturias, Lugo y Madrid. La verdad es un 4 contra 2, así que F por Burgos. Y nada, pues La Coruña va a estar aquí ocupada mientras tiene otra guerra contra México. Así que bueno, veremos a ver qué puede hacer La Coruña aquí, porque como digo, va a estar ocupada también en Europa, intentando defender a Burgos, aparte de esta guerra contra México, que como va por aquí de momento, pues está un poco igualada a ambas guerras, la de México, tanto la que tiene contra La Coruña como la que tiene contra Cáceres. Pero bueno, poco a poco va recuperando Cáceres, se va recuperando Cáceres en puntuación de guerra. Ya ha conseguido traer tropas para acá. Y bueno, pues México se ha debilitado otra vez en cuanto a soldadesca. Sigue bastante mal en cuanto a préstamos, 26 préstamos y creciendo los préstamos mexicanos. Y bueno, pues cada vez más complicado se le está haciendo esto a mexicano, que se estampa aquí contra Cáceres. No le puede ganar la batalla al cacereño y pues cada vez se le complica más. Veremos a ver si con esta guerra que le han hecho a La Coruña le da un poco de respiro a México o no, porque claro, La Coruña ahora tiene que encargarse de defender aquí al pobre de Ourense, que bueno, nada, esta guerra no va a tardar mucho, la verdad, porque Ourense ya está completamente asediado. No va a durar mucho esta guerra, la verdad. Bueno, Cuenca ya ha firmado paz con Jaén. Madre mía, Jaén casi eliminada ya de esta Copa España. Se queda aquí con tres territorios. Además, no está garantizada por nadie, no está aliado con nadie. Así que Jaén puede ser la primera eliminada de esta quinta y última ronda de la Copa de España. Mucho cuidado, que Jaén puede ser la primera eliminada. Bueno, también ha firmado paz aquí Zaragoza con Huesca, que se ha quedado Zaragoza de Huesca en este caso. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 territorios que se ha quedado Zaragoza aquí de Huesca. Damín, tiene marfil, aunque poco desarrollo. Bueno, se ha quedado una muy buena, que es
Pataliputra. Pataliputra, que tiene 20 de desarrollo. Además, también se ha quedado con Varanasi con 25 de desarrollo. Bueno, se ha quedado provincias importantes. También bajo Doaf, 15 de desarrollo. Bueno, se ha quedado provincias bastante importantes el Maño de aquí de Huesca. Así que ha debilitado muchísimo al de Huesca. Y bueno, se vuelve muy poderoso el de Zaragoza. Veremos a ver en qué acaba Zaragoza. Si consigue ir al Mundial. De momento, lo está haciendo lo suficientemente bien para conseguir un puesto en el Mundial. Y bueno, La Rioja, menos 82% de puntuación de guerra. Se le ha complicado mucho la situación a La Rioja, que al final, por intentar atacar a Navarra, pues va a perder esta guerra y seguramente pues consiga pierda territorio en esta guerra, que pensaba que le iba a salir mejor al de La Rioja. Y bueno, el que tiene problemas económicos es Lleida, que bueno, pues como digo, tiene muchísimos problemas económicos y tiene aquí una guerra contra Barcelona y Tarragona, que no se lo va a poner, como digo, nada fácil, ni el de Barcelona ni el de Tarragona. Y como alarguen un poco esta guerra al de Barcelona y esperen a que Lleida entre en bancarrota, se le puede complicar mucho a Lleida. De momento, a Lleida aún le falta para entrar en bancarrota, pero tiene 35 préstamos y está perdiendo 38 ducados al mes, que es bastante. Y bueno, pues aún le queda para entrar en bancarrota, como digo, pero bueno, tampoco tanto le queda, tampoco tanto a Lleida. Que como se alargue mucho esta guerra, se le puede complicar mucho. De momento, 15% de puntuación de guerra para Lleida. Y claro, pues está ganando la batalla a Barcelona. También tiene un general de 3 estrellas. Y Barcelona parece ser que se ha recuperado en moral. Mira, Barcelona, bueno, se ha recuperado un poquito en moral. Tiene más o menos la misma moral que Lleida. Aquí el de Barcelona. Pero aún así, Lleida tiene un general de 3 estrellas. Pero como digo, ni Barcelona ni Tarragona se lo va a poner fácil a Lleida. Y se lo están poniendo bastante difícil, de hecho. Y veremos a ver, como digo, porque Lleida tiene problemas económicos. Y como se alargue mucho esta guerra, se le puede complicar. Y tenemos a Tenerife en guerra contra Menorca. Bueno, 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 interesante. Interesante esta guerra de Tenerife contra Mallorca. ¿Qué quiere Tenerife de Menorca? Conquista de las islas Gilbert. Islas Gilbert. Ah, anda, aquí las Islas Gilbert, Tenerife. Bueno, veremos a ver, porque está Tenerife contra Menorca y contra Ibiza. Está Tenerife contra dos. Se le puede complicar esto a Tenerife, porque navalmente no va a poder, yo creo, contra Ibiza y Menorca, contra ellos dos. Así que veremos a ver, que yo creo que Tenerife no va a conseguir su objetivo. Y cuidado que a Tenerife la puede adelantar Zaragoza, si no le sale muy bien estas guerras que está haciendo. Zaragoza le está pisando los talones y está haciendo una muy buena partida. Y Tenerife, pues no está haciendo mala partida dentro que cabe, pero bueno, pues esta decisión de atacar a Menorca no es la mejor del mundo para Tenerife. Bueno, tenemos luego la guerra de Cáceres contra México, La Coruña contra México y nueva guerra que tenemos por aquí, que puede estar interesante, que es Perú atacando a Cádiz. Pero bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué está Perú atacando a Cádiz? Bueno, vamos a echar un vistazo, vamos a Perú, será por la colonia, claro. Pero bueno, esto está interesante, vamos a ver. Perú atacando a Cádiz por la conquista peruana de Tarija, que será una de aquí, sí, por la conquista peruana de una de las provincias de las colonias de Cádiz. Bueno, en el bando de Perú tenemos a Huelva ayudando a Perú, Tenemos a Huelva ayudando aquí a Perú contra Cádiz. Y en el bando de Cádiz tenemos a Badajoz. Bueno, pues cuidado que Badajoz puede darle guerra aquí a Perú y a Huelva. Badajoz, esta guerra me parece bastante interesante. De hecho, nos vamos a venir a ver esta guerra ahora. Pero vamos a ver cuáles son las otras para acordarme de ver las otras guerras. Bueno, tenemos la de Lleida contra Barcelona y Tarragona, que ya estábamos viendo. La de Burgos contra Urense, que está bastante clara que va a ganar Burgos. Ya han firmado la paz La Rioja aquí en la guerra que tenían contra Navarra. Vamos a ver en qué ha acabado todo esto. Pues La Rioja ha perdido aquí algún territorio que le ha tenido que ceder. ¿Al País Vasco le ha cedido alguno? Creo que no. La ha tenido que ceder territorios a Navarra y poco más. Pues nada, La Rioja que ha perdido esa guerra. Y como digo, vamos a estar atentos a esta guerra, que puede estar interesante, de Cádiz contra Perú. Pero están Cádiz y Badajoz aquí, que le pueden hacer un sándwich a Huelva y se le puede complicar a Perú esto. Si Cádiz y Badajoz le hacen un sándwich a Huelva y después empiezan a trasladar tanto Cádiz como Badajoz tropas aquí a Sudamérica. De momento es que Badajoz no va a tener muchos barcos, ¿verdad? Badajoz no tiene mucha costa. De hecho, ha conseguido costa aquí de milagro, yo creo, ganándole una batalla a Ciudad Real quizás. Pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla esto. Y bueno, vamos a ver también, ya que estamos, al mexicano, que está sufriendo bastante aquí en esta guerra contra Cáceres y contra La Coruña. La Coruña parece ser que ya ha firmado paz con México.
Y sigue Cáceres aquí, pues intentando conseguir puntuación de guerra extra en México. Y bueno, pues 12 de puntuación de guerra para el cacereño ahora mismo en esta guerra contra México, en la que México sigue sin soldadesca. Económicamente sigue con 30, madre mía, 33 préstamos para México, que cada vez está sufriendo más económicamente hablando. Así que mucho cuidado, que el mexicano se puede derrumbar de un momento a otro, y veremos a ver si aquí Perú puede hacerse, puede ganarle esta guerra. Bueno, aquí a, claro, a las colonias, a ver, Perú, vamos para Perú, aquí le va a ganar a Brasil gaditano de sobra, porque además le está ayudando las colonias de Huelva, Brasil huelvano. Así que va a ser difícil tanto para Cádiz como para Badajoz adentrarse aquí en territorio, en territorio sudamericano, con todas las colonias de Huelva por esta zona, y además Perú, que tiene bastantes tropas. Va a ser complicado para el gaditano y el de Badajoz, pero no va a ser tan complicado, yo creo, debilitar al de Huelva por aquí, porque claro, son Badajoz y Cádiz contra Huelva aquí en territorio africano. Así que es probable que debiliten aquí al de Huelva. Seguramente, seguramente. Después la guerra de Tenerife contra Menorca es un poco extraña. Y bueno, la guerra de Lleida contra Barcelona, se ha salido ya Tarragona de esa guerra. Así que se le puede poner en cara de cara a las cosas al de Lleida, ya que pues Tarragona se ha salido, se ha dejado vendido a Barcelona. Y el pobre Barcelona ahora se enfrenta en uno contra uno contra Lleida. Aunque bueno, le está ganando Barcelona al de Lleida. Y cuidado que Lleida es que quizás ha entrado en bancarrota ya. De momento no ha entrado porque sigue teniendo préstamos, 36 préstamos. No ha entrado todavía el de Lleida en bancarrota, pero se le está complicando muchísimo el de Lleida. De momento le está comiendo el pastel Barcelona, parece ser. Y cuidado que se le pueden complicar muchísimo, como digo, las cosas a Lleida, como se alargue esto mucho más y entre en bancarrota. De momento sigue perdiendo 50. Bueno, sigue, cada vez está perdiendo más. 52 ducados que pierde al mes. El de Lleida ya con 37 préstamos, 17 de interés. Pues como siga así, como digo, entra en bancarrota Lleida y empieza a atacarle a todo el mundo, claro. Como esto suceda. Como esto suceda, empieza a atacarle a todo el mundo, al pobre de Lleida. Y bueno, esta guerra contra Ourense va a acabar pronto. Esta guerra contra Ourense va a acabar bastante pronto. Veremos a ver cuánto territorio pierde Ourense. Y Ourense es uno de los que tenían posibilidades de ir al Mundial. Está en la posición 14 con 225 puntos, pero de momento no está haciendo una partida demasiado espectacular para ello, la verdad. Y Burgos no tiene oportunidades para ir al Mundial. Ahora mismo, Burgos no. Que sí tiene es Lugo, que está en la posición 11, ahí a las puertas, de hecho, de la UEFA. Así que veremos a ver qué partida se hace Lugo. De momento aquí ayudando a sacar al de Ourense y que no lo adelante Ourense. Le saca 200 puntos Lugo a Ourense, pero aún así lo podría adelantar, claro. Si Lugo puntúa negativo y Ourense en positivo, pues. Si Ourense se empieza a comer a Lugo, pues. Lo adelanta a Ourense, claro. Lleida perdiendo esta guerra contra Barcelona. Interesante. A pesar de que se ha salido Tarragona de la guerra. Lleida la está perdiendo y madre mía, el que tiene muchísimos problemas económicos, el de Lleida. Y bueno, pues como entra en bancarrota, bueno, aún le queda bastante para entrar en bancarrota, pero uf, si se alarga mucho, mucho, o entra en bancarrota, 17 con 41 de intereses. Madre mía, si tiene rebeldes, peor aún para el de Lleida, pobrecito. Es que a ver cuánto le suben los intereses por cada deuda. A ver, en un par de meses pilla otra deuda. Vamos a ver cuánto le suben los intereses por cada deuda que coge. Bueno, ya ha firmado paz con Barcelona. Bueno, le ha quitado algún territorio a Barcelona, parece ser aquí, por lo que hemos visto. O le ha quitado Barcelona a Lleida. Ha sido al revés. No lo sé, la verdad. Creo que ha sido. Sí, ha sido Lleida el que le ha quitado territorio a Barcelona, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí. Así que bueno, veremos a ver si Lleida consigue recuperarse económicamente de los problemas que tiene. Porque. Ah, sí, se ha tirado bancarrota, ¿no? El de Lleida ahora mismo al acabar esta guerra. Sí, Lleida en bancarrota. Veremos a ver si aprovecha alguien para atacarle. De hecho, Lleida está en guerra. Lleida está en guerra contra Menorca, ayudando al de Tenerife. Pero, ¿qué puede hacer Lleida ahora que está en bancarrota? No puede hacer nada. Veremos a ver si aprovecha a alguien que Lleida está en bancarrota. Veremos a ver si lo aprovecha alguien. Tiene 5 años de bancarrota. No sé si lo aprovechará alguien. De momento, ¿con quién tiene treguas el de Lleida? Tiene tregua con Castellón. 3 años.
tregua con Tarragona y con Barcelona. Bueno, lo único que le puede atacar es Castellón, Girona, Navarra. Bueno, les pueden atacar, quizás, yo qué sé. Veremos a ver si la ataca, si aprovecha alguien esta bancarrota que ha tirado el de Lleida, la ha tirado directamente para no tener que pagar los préstamos. Y bueno, veremos a ver esta guerra de Tenerife, que es un poco extraña contra Menorca. De momento la está ganando Tenerife, sorprendentemente. Pues tiene controlado el objetivo de guerra, que es este. Así que de momento ganando Tenerife esta guerra. Así que bueno, ni tan mal para ellos, ni tan mal para ellos. ¿Qué más guerras teníamos por ahí? Bueno, la guerra, claro, la guerra de Perú, que está interesante. Y bueno, tenemos a Sevilla en guerra. Y la guerra de Urense, que a ver en qué acaba Urense también. Tenemos a Sevilla en guerra. Vamos para allá. ¿Alguna guerra que me haya saltado yo por aquí? Creo que no, de por aquí nada. Bueno, tenemos guerra de Sevilla. Vamos a ver a quién está atacando Sevilla. Pues Sevilla atacando a Málaga. Y en el bando de Sevilla tenemos a Córdoba y a Granada. Y en el bando de Málaga a Ciudad Real. Pues son 3 contra 2. Aún así, no, sí. Esta vez creo que sí va a conseguir Sevilla la victoria. Si Córdoba y Granada consiguen ayudarle lo suficiente. Es un 3 contra 2. Así que es probable que el bando de Sevilla le gane aquí a Málaga y Ciudad Real. Veremos a ver cómo avanza esto. Pero también vámonos para Perú, que está bastante interesante lo que pueda pasar aquí en Perú. Vamos a ver. Oye, he venido a La Plata Salamanca, ¿no? Perú, Perú, aquí Perú. Vale, de momento Perú perdiendo la guerra con menos 30% de puntuación de guerra, pero yo creo que están perdiendo esta guerra con esa puntuación de guerra porque tienen casi completamente asediado Huelva, claro, entre Badajoz, como os decía, y Cádiz, pues han encargado de asediar completamente todo el territorio de Huelva. Así que sacarán a Huelva de esta guerra bastante pronto. Bueno, lo van a sacar en breve a Huelva de esta guerra. Y veremos a ver ahora si consiguen trasladar las tropas, tanto Badajoz como Cádiz, trasladar las tropas a Sudamérica. Porque el objetivo de guerra está aquí en Sudamérica. Así que tienen que intentar trasladar las tropas para allá. Para ello le tienen que ganar navalmente a Huelva, que va a ser bastante complicado. Le tienen que ganar navalmente tanto a Huelva como a la colonia de Huelva y a Perú. Va a ser complicado, la verdad. Veremos a ver si lo consiguen. Puede ser difícil. Bueno, ya ha firmado también México la paz con Cáceres. Y esta vez Cáceres ha recuperado los territorios de Luisiana cacereño. Y cuidado que están debilitando cada vez más al mexicano. Así que se le complica un poco al mexicano. Se le complica un poco al mexicano la hueva. La wea, ¿eh? Se le complica un poco la wea al mexicano. Veremos a ver si consigue al final echar a los europeos de la zona. Y bueno, Perú parece ser que le va a ganar aquí. Va a ganar aquí unos pocos territorios de Brasil gaditano a costa de debilitar muchísimo a Huelva, ¿eh? Huelva va a salir muy debilitado aquí por intentar defender a Perú. Y bueno, han firmado ya paz con Ourense. De momento no han firmado paz con Ourense. Está Ourense completamente asediada. Veremos a ver cuándo firman paz con él, con ella. No creo que tarde mucho en firmar esa paz contra Ourense. Y bueno, veremos aquí la guerra interesante que está la de Sevilla. Está bastante interesante. Bueno, hay nuevas guerras. Cada vez que doy aquí, hay nuevas guerras. Bueno, de momento Tenerife ganando la guerra Menorca. Perú aquí perdiendo contra Cádiz, pero también porque tiene Huelva completamente asediada. Veremos a ver en qué acaba esto. Sevilla en la guerra contra Málaga. La de Burgos contra Urense, que ya veremos la paz. Y bueno, tenemos nueva guerra. Murcia y Albacete contra Almería. Pues nada, entre Murcia y Albacete se quieren comer Almería. Bueno, más bien Murcia se quiere terminar de comer Almería. Y para ello le va a ayudar a Albacete. Así que nada que pueda hacer Almería en esta guerra contra dos. Así que veremos a ver también en qué acaba Almería después de esta guerra contra Murcia y Albacete. El pobre almeriense que no va a poder defenderse. Y bueno, Jaén ha encontrado algún aliado o algo. No, madre mía, Jaén no va a tardar en desaparecer, ¿eh? Estáis sin aliados. Bueno, vamos a venir a Sevilla, que como digo, está interesante lo que pueda pasar aquí. De momento, el Córdoba y Granada parece ser que están avanzando por aquí, asediando los territorios de Málaga bastante rápido. Veremos a ver si Málaga se consigue defender aquí contra las tropas de tanto de Granada como de Córdoba. Eso sí, el territorio de Sevilla lo han asediado bastante rápido, así que si. Si destrozan las tropas de Sevilla, que de momento no estoy viendo tropas de Sevilla, Sevilla ya no va a poder crear más tropas porque tiene todo el territorio asediado. Mira, aquí están las tropas de Sevilla, intentando ayudar a defenderse al cordobés, que estaba teniendo problemas, supongo, con el de Ciudad Real. Aunque el que más problemas tiene Ciudad Real, que le están entrando las tropas de Granada hacia su territorio. De momento Sevilla perdiendo la guerra, pero es muy probable que la pueda ganar con la ayuda de Córdoba y Granada, que le están ayudando aquí a debilitar al malagueño y a Ciudad Real. Le están ayudando bastante tanto Córdoba como Granada aquí al sevillano. Veremos a ver si consiguen con ello debilitar a Málaga y debilitar a Ciudad Real, sacarlos de la guerra, recuperar los territorios de Sevilla
y con ello consigue ganar la guerra. De momento, menos 8% de puntuación de guerra para el pobre sevillano, que porque es la guerra reconquista de Buganda. Buganda, que es esta de aquí. Y no la tienen bajo su control. De momento la tiene bajo su control Málaga. Así que, pues, como no consiga Buganda-Sevilla, se le puede complicar esta guerra. De momento, como digo, es bastante probable que echen a Ciudad Real de esta guerra y que echen a Málaga. Veremos a ver si lo consiguen entre Granada y Córdoba. De momento, parece ser que Málaga ha traído aquí tropas, 55.000 tropas, que le van a ser un bastante dolor de cabeza aquí al granadino y al cordobés. Y veremos a ver si Málaga consigue hacer algo por aquí. De momento, Ciudad Real, no estoy viendo yo tropas de Ciudad Real por aquí. Mira, aquí llegan 30.000 tropas de Ciudad Real a intentar defender el territorio malagueño. Parece ser que han vendido un poco su territorio. Bueno, tienen aquí 31.000 tropas. Ciudad Real no lo han vendido de todo. Del todo. Y aquí va a haber batalla entre Ciudad Real y Sevilla. Y eso es lo que tiene que hacer Ciudad Real: debilitar los ejércitos sevillanos. Porque Sevilla ya no va a poder recuperar ejércitos. Porque tiene todo el territorio asediado. Y claro, pues mira, todos esos 12.000 ejércitos ya no los va a poder volver a crear de momento el sevillano. Así que bueno. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Y Ourense ha terminado la guerra? Pues sí, ha terminado la guerra Ourense. Y vamos a ver, pues ha perdido bastante territorio el pobre de Ourense, que la ha tenido que ceder a Burgos. Y bueno, y Asturias también le ha cedido aquí algún territorio que otro. Y a Lugo también le ha cedido Neumark. Praga, madre mía, le ha dado Praga a Lugo. Pues nada, ha perdido territorios importantes como es Neumark, Praga, madre mía, Praga 42 de desarrollo, que le ha dado a Lugo y a Hindrichup, Hradek. Que también se lo ha dado a Lugo, que también es bueno con 22 de desarrollo. Madre mía, qué desastre. Ourense, que sale muy, pero que muy debilitada de esta guerra. Y ha hecho bastante poderoso a Lugo, que tiene oportunidad de entrar a la UEFA o al Mundial directamente. Veremos a ver qué tal se le da a Lugo esta partida. De momento no se le está dando nada mal. Bueno, seguimos con Tenerife, que le está ganando esa guerra a Menorca y a Ibiza, junto a Lleida. Después tenemos nueva guerra, Zaragoza y Teruel contra Garja y Huesca. Bueno, pues nada, Zaragoza y Teruel otra vez contra Huesca. Bueno, contra el Garja este, que es uno que está por aquí random, que se ha independizado, pero bueno, le va a servir para pelear otra vez contra Huesca. Así que nada, nada que pueda hacer Huesca contra Zaragoza y Teruel, el pobre. ¿Qué más guerras? Bueno, sigue la guerra de Perú, aquí contra Cádiz, la guerra de Sevilla contra Málaga, que está interesante, y la guerra de Murcia y Albacete contra Almería, que no van a tardar mucho en firmarle paz a la Almería. Veremos a ver en qué queda Almería. Y bueno, por aquí alguna paz que me haya saltado, creo que no, de momento. Hemos visto la de Urense, la paz de Urense, así que no, ninguna paz que me haya saltado. Tenemos que ver la paz ahora de Almería y Murcia. A ver en qué acaba. Y Huelva sigue sin firmar la paz. Aquí Huelva se está debilitando bastante. Sigue sin firmar la paz el de Huelva. Y bueno, pues vamos a ver cómo le va a Sevilla la cosa. Mira, aquí han llegado ya las tropas de Granada Salvadoras a quitarle los asedios al sevillano. De momento Sevilla está perdiendo la guerra con un menos 14% puntuación de guerra. Pero bueno, veremos a ver, porque mira, Ciudad Real no tardarán en echarlo de la guerra, ya está casi completamente asediado Ciudad Real, y como digo, no tardarán en echar a Ciudad Real de esta guerra. Y con Ciudad Real fuera, pues tiene muchas más oportunidades Sevilla de ganar esta guerra. De hecho, mira, ya tiene un 0% ahora mismo Sevilla de puntuación de guerra, y está Granada recuperando su capital además, que eso le va a dar muchísima puntuación nueva de guerra al sevillano. Y Huelva ya ha firmado la paz, ahora sí, ha firmado la paz. ¿Le ha cedido algo al gaditano? Pues sí, le ha cedido tres provincias a Cádiz, y algo que le haya cedido a Badajoz, el de Huelva, pues una provincia que le ha cedido a Badajoz. Y con ellos Perú sigue en la guerra, ¿verdad? Sí, Perú sigue en la guerra, y como os digo, veremos a ver si ahora, claro, ahora está ganando Perú la guerra, porque tiene el objetivo de guerra, que es Tarija, y veremos a ver ahora si Cádiz y Badajoz consiguen trasladar tropas a Sudamérica y ganarle al peruano, cosa que dudo bastante. Veremos a ver. El que ha salido más debilitado de esto es Huelva, que además tiene bastantes oportunidades de entrar a la UEFA y al Mundial. Está el noveno con 575 puntos, y no le ha venido nada bien haberse debilitado aquí. No le ha venido nada, pero nada bien. Veremos a ver si consigue recuperarse el de Huelva. Y volvemos para Sevilla, que está interesante cuanto menos lo que está pasando aquí en Sevilla. Y también, bueno, vamos a ver cómo va la institución, que ahora que me he acordado. A ver, el Renacimiento ya supongo que estará en todo el mundo. El Renacimiento, bueno, le falta Canarias, que se expanda por ahí, pero ya está en todo el mundo. Renacimiento,
el colonialismo lo mismo, está por todo el mundo. La imprenta pues se va expandiendo poco a poco. Ya ha firmado paz a alguien en la guerra de Sevilla, supongo que habrá sido Ciudad Real, ahora lo vemos. La imprenta poco a poco se va expandiendo por ahí, por Teruel, está empezando, por Cuenca, por Granada. Bueno, Ciudad Real ya la tiene, pero pues se va a empezar ahora a expandir por Badajoz y Córdoba. Aún le queda la imprenta para seguir expandiéndose. Y el comercio mundial ha salido ya. Pues sí, ha salido ya el comercio mundial. Y bueno, el comercio mundial parece ser que se va a expandir más rápido que la imprenta, porque ya está un poco por todo el mundo. Así que bueno, bien, bien, bien. Vamos a ver quién ha firmado paz aquí en esta guerra de Sevilla. Ha firmado, bueno, ha firmado ya paz. Se ha quedado Málaga sola. Han firmado, ¿cómo? Y Córdoba se ha ido al bando de Sevilla. Ah, no, Córdoba ya está. Vale, me estoy rayando. Claro, estaba Ciudad Real, Málaga. Ciudad Real, Málaga. ¿Y quién era el otro que estaba en el bando de Málaga? Ah, eran solo Ciudad Real y Málaga, ¿no? Creo que sí. Claro, eran solo Ciudad Real y Málaga. Pues nada, a Ciudad Real le han hecho firmar la paz ya. Y bueno, Málaga no va a poder aquí defenderse contra tres. Así que creo que le va a salir bien finalmente esto a Málaga. Aunque no te creas que de momento... A Sevilla, perdón. Aunque como digo, no te creas que de momento Sevilla tiene un menos 26% de puntuación de guerra. Sevilla tiene que intentar recuperar su capital, cosa que no está consiguiendo. Veremos a ver si las tropas de Córdoba y me saldrá. Si las tropas de Córdoba y Granada debilitan lo suficientemente a Málaga para que no consiga nada en Málaga aquí en esta guerra. Y le empiecen a debilitar la puntuación de guerra, porque de momento está ganando Málaga con un 28% de puntuación de guerra. Sevilla no tiene el objetivo de guerra, que es Buganda, y bueno, pues si se alarga esta guerra, pues va a ser... Se le va a complicar a Málaga porque no puede contra Córdoba, Granada y Sevilla a la vez el malagueño, pero de momento no le está saliendo tan mal al malagueño. Ciudad Real ha perdido algo aquí, en esta paz. Bueno, sí, ha perdido un territorio, ha perdido Fezán, que la ha tenido que ceder al cordobés. Tampoco mucho. Tampoco demasiado, la verdad. ¿Alguna paz que haya habido por aquí que me haya yo saltado? Aquí sigue en la guerra de Zaragoza contra Huesca. Mira, justo acaban de firmar la paz. Y pues nada, pues Huesca ha perdido algún que otro territorio más, que la ha tenido que ceder a Zaragoza. Y cada vez Zaragoza más fuerte y más poderoso, ¿eh? Cada vez Zaragoza más fuerte y más poderoso. Fijaros, que se puede unir aquí y ser un país normal y no tan asqueroso como era, cada vez es más grande. Así que bueno, pues Zaragoza por ahí, no sé si ha firmado la paz ya Tenerife con Menorca, también ha firmado la paz Tenerife con Menorca, pues sí, Tenerife se ha quedado con esa isla, supongo, de Menorca, supongo que la habrá ganado, sí, la ha ganado esta isla por la que estaba peleando, que era esta de aquí, y no se ha quedado mucho más Tenerife de Menorca, parece ser, aparte de haberlo debilitado. Así que, ¿qué guerras tenemos actualmente? Pues solo tenemos la guerra de Perú, ahora mismo, contra Cádiz, porque ya ha firmado la paz Sevilla también, así que supongo que no habrá sido una muy buena paz para el sevillano. No ha sido muy buena paz para Sevilla, que no ha perdido territorio, pero... sí, se ha perdido dos territorios, ¿o no? No ha perdido territorio Sevilla, pero tampoco ha ganado nada el pobre sevillano. No sé si Málaga ha ganado algo de Granada o de Córdoba. Creo que ha ganado un territorio aquí el malagueño. Beja. Creo que ha ganado Beja el malagueño, sí. Bueno, pues nada. Sevilla que no lo consigue. No lo consigue. Sevilla que está intentando salir a la luz de nuevo, pero no lo consigue. Así que, bueno, pues alguna paz que me haya dejado yo por aquí. Bueno. Tenerife ahora en guerra contra Barcelona. Ahora veremos la guerra. Alguna paz que me haya dejado yo por aquí. Creo que por aquí no. No me he dejado ninguna paz. Por aquí creo que tampoco. Aquí sí, la paz de Murcia contra Almería. Murcia pues ha comido bastante este territorio de Almería. 1, 2, 3, 4 territorios de Almería. Cada vez Almería más debilitado. Por aquí alguna paz que me haya yo dejado. No que yo sepa. Pues nada, vamos a ver que hay nueva guerra. Entre Tenerife, a ver, bueno, vamos a ver quién está en esta guerra. Bueno, tenemos a Huesca atacando a Castellón y a Ibiza. Bueno, Huesca atacando después de haber perdido esta guerra contra Zaragoza. Huesca atacando a Castellón y Castellón está defendida por Ibiza. ¿Podrá Huesca contra Castellón y Ibiza? Pues yo creo que no. Se la ha jugado aquí Huesca, además de estar debilitado de la guerra de Zaragoza y Teruel. Pues yo creo que Huesca aquí se va a estampar contra Castellón e Ibiza. Veremos a ver en qué acaba esto. Pero creo que ahí Huesca no ha tenido la mejor decisión del mundo. Y después tenemos a Tenerife, es el que está atacando a Barcelona. Bueno, pues quiere Huayan. Tenerife quiere la...
provincia de Huaylán de Barcelona, y Barcelona no se va a poner fácil porque Barcelona no está bastante potente, aunque Tenerife está mucho más potente que Barcelona, la verdad. Así que bueno, veremos a ver si consigue Barcelona defenderse aquí contra Tenerife, cosa que dudo mucho. Así que mira, Tenerife quiere ese puesto sí o sí en el Mundial, o aunque sea en la UEFA, y bueno, pues creo que esta vez sí que lo ha hecho bien atacando a Barcelona. Bueno, también lo ha hecho bien atacando al de Menorca porque ha conseguido finalmente esa isla. Así que de momento Tenerife no lo está jugando ni tan mal, el de Tenerife. No lo está jugando ni tan mal el de Tenerife. Y bueno, pues veremos a ver a Perú, porque Perú seguía en guerra aquí contra Cádiz y contra Badajoz. Aquí, madre mía, pensaba yo que no iban a traer tropas Cádiz para acá, pero sí, han traído tropas Cádiz para acá. El que no ha traído es Badajoz, ¿verdad? No, Badajoz es el que no ha traído tropas para... Ah, sí, pues sí ha traído, hombre, ¿qué digo yo? Claro que ha traído tropas Badajoz para acá. Pues cuidado que se le puede complicar esto a Perú, ¿eh? Una vez que han traído aquí tropas tanto Cádiz como Badajoz, se le puede complicar la cosa a Perú, que ha perdido ya el objetivo de guerra, que lo ha recuperado Cádiz, ha recuperado Tarija, y se le puede complicar mucho a Perú porque ha tenido 41.000 tropas el gaditano, y también ha tenido tropas el de Badajoz. Y bueno, veremos a ver si puede Badajoz, Perú contra... o Melilla contra Cádiz y Badajoz. Se le puede complicar muchísimo al de Perú. Cuanto a calidad militar, no me ha dado tiempo a verlo, pero esa batalla sí que la ha ganado el peruano. Pero bueno, de momento Cádiz ha recuperado el objetivo de guerra, que es lo importante. Así que Perú no tiene casi puntuación de guerra, solo tiene un 2%. Soldadesca está bien, Perú, eso sí. ¿Cómo va el mexicano en cuanto a Soldadesca? Pues sigue fatal en Soldadesca, el pobre mexicano. Y económicamente parece ser que se ha tirado bancarrota, ¿o qué? Pues en bancarrota que está México, madre mía. Veremos a ver si aprovechan a alguien porque el pobre mexicano está en bancarrota. Pobrecillo. El mexicano que ha tenido que tirarse la bancarrota. Y bueno, cuidado que Cádiz le está ganando aquí batallas al peruano, y el peruano puede sufrir poquito de esto, ¿eh? Aquí Badajoz, que tiene las tropas en el extranjero. Veremos a ver si consigue salirse del extranjero viniendo aquí a alguna provincia de Cádiz. Y bueno, pues ¿qué guerra más teníamos aparte de esta que no me acuerdo? Ah, sí, la de Huesca contra Castellón, que creo que se va a estampar el de Huesca. Y la de Tenerife contra Barcelona. Vamos para allá. Vamos a ver el de Huesca, porque se puede estampar aquí contra Castellón, y más si viene el de Ibiza. Vale, hostia, Perú ha pedido la paz, ¿eh? Qué rápidamente, rápida ha pedido la paz Perú. Y de hecho, pues nada, no ha conseguido el objetivo de guerra, que era Tarija. Así que F por Perú, que no ha conseguido su objetivo de guerra, y de hecho ha conseguido que su aliado de Huelva se debilite muchísimo. Huelva se ha debilitado bastante después de la guerra esta contra el peruano, intentando defender al peruano. Y bueno, pues ¿qué guerras tenemos ahora mismo? Tenemos a Huesca y tenemos a Tenerife. Bueno, pues de momento Huesca creo que se va a estampar. Huesca yo creo que se va a estampar aquí contra Castellón. Y bueno, veremos a ver a Tenerife contra Barcelona, que yo creo que en este caso lo más posible es que gane Tenerife. Bueno, aquí Barcelona le está reventando bastante al Tenerife. Y darme un segundo, me voy a dar un traguito de agua. Vale. Bueno, pues lo dicho. Yo creo que aquí Tenerife le va a ganar al de Barcelona. Veremos a ver cómo va avanzando esto. Y Huesca, cuidado, que pensaba yo que iba a estar en peor posición, pero de momento está avanzando bastante cómodamente por el territorio Castellón. Quizás es que Castellón esté en bancarrota o algo por el estilo. Vamos a verlo. Hombre, no está en bancarrota Castellón de momento, pero tiene poquísimo prestigio, así que supongo que no tendrá nada de moral el de Castellón. Así que en ese caso Huesca le está ganando la guerra a Castellón. Eso sí, Ibiza no está ayudando al de Castellón. Si consigue
el de Ibiza ayudar a Castellón lo suficiente, quizás a Huesca no le salga también esto. Bueno, está Ibiza aquí intentando asediar Etagua, pero no mucho más que eso. De momento Huesca ganándole esta guerra con un 21% a Castellón. Y bueno, tenemos nueva guerra por aquí, que es Salamanca atacando a México. Pues mira, se ha aprovechado la bancarrota. Se ha aprovechado la bancarrota Salamanca de México. Vale, voy a comprobar que se me sigue escuchando bien, todo bien, ¿vale? Pues sí, se ha aprovechado la bancarrota de Salamanca de México. Y bueno, pues nada, aquí está Salamanca. Está empezando a traer tropas ya para México. Y bueno, pues nada, México está en bancarrota y no va a poder hacer nada para poder defenderse aquí contra Salamanca. Aunque ya parece, no, ya no está en bancarrota, ¿o sí? Ah, no, ya no está en bancarrota ahora mismo el de México. Ya no está en bancarrota. Pensaba yo que sí. Pero aún así va a ser complicado defenderse de Salamanca, porque todas las colonias de Salamanca tienen bastantes tropas. Son bastante grandes las colonias de Salamanca y se lo van a poner bastante difícil al mexicano, que aquí está luchando una batalla naval. México, batalla naval que, bueno, pues la está ganando porque son 12 barcos grandes contra una flota de transporte de las colonias de Salamanca. Pero bueno, en cuanto terrestremente parece ser que Salamanca tiene el poder. En cuanto aquí frente a México, de momento, bueno, es que claro, fijaros las colonias de Salamanca, todas las tropas que han traído para acá. Y bueno, vamos a ver cómo va Huesca y Tenerife. Bueno, vamos para Tenerife. Bueno, Tenerife les está comiendo de momento al de Barcelona. Poco a poco se lo está comiendo. Nada que pueda hacer Barcelona al respecto. Nada que pueda hacer, no. Además, aquí le acaba de ganar una batalla bastante importante el de Tenerife. Esa sí, esta sí la va a perder Tenerife, pero mientras Tenerife tiene más tropas para seguir asediando por aquí la zona, cosa que Barcelona, bueno, sí tiene 31.000 tropas para defenderse. Bueno, Barcelona no se lo está poniendo fácil. Bueno, ha ganado finalmente esa batalla a Tenerife, pero Barcelona no se lo está poniendo del todo fácil a Tenerife. Pero bueno, ya Tenerife tiene un 60% de puntuación de guerra. Y bueno, Huesca de momento sigue por aquí. Le está ganando sorprendentemente esta batalla a Castellón y a Ibiza. Una batalla de 1 contra 2. Después de estar bastante debilitado el de Huesca en la batalla anterior contra Zaragoza, pues le está ganando esta guerra a Castellón. Cosa que me parece bastante increíble, como os digo. Pero bueno, y el de México, pues nada, de momento menos 36% de puntuación de guerra para México. El de México sufriendo bastante aquí. Aquí contra el de Salamanca. Sufriendo un poquito, la verdad. Veremos a ver en qué acaba esto. ¿Y alguna nueva guerra que tengamos? Pues sí, tenemos nueva guerra Zaragoza contra Almería. Pues nada, Zaragoza otro 1 contra 1 contra Almería. Almería cada vez está más debilitado, así que no se va a poder defender contra Zaragoza. Así que pues nada, Zaragoza más territorio para él, más posibilidades de entrar al Mundial. Wow, Huesca está avanzando sorprendentemente, como os digo. Aquí por Castellón, con 28% de puntuación de guerra, está ganando las batallas a Ibiza. Y tiene ya casi completamente asediado Castellón. Y bueno, Tenerife ya tiene casi completamente asediado aquí Barcelona, que acaba de perder una batalla ahí, el de Tenerife, y se le pueden complicar las cosas, aunque no, 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 no se van a complicar las cosas. Tiene muchas más tropas Tenerife que Barcelona, y ya tienen bastante puntuación de guerra Tenerife, con este 60% de puntuación de guerra. Y bueno, Zaragoza se va a comer a Almería, así que veremos a ver en qué queda Almería reducida cuando acabe la guerra. Y bueno, pues yo creo que están bastante claras las guerras que hay actualmente. La de Huesca quizás la que menos clara yo vea, pero de momento está ganando Huesca con un 30% de puntuación de guerra, sorprendentemente. Así que bueno, ¿cómo va el pobre de México? Pues aquí el pobre México está sufriendo. Parece ser que ya ha terminado la guerra. No, no ha terminado la guerra. Pues eso, aquí sigue sufriendo el mexicano. Aunque no creo que le pida nada a Salamanca. Bueno, quizás le pida algún territorio de aquí de Yucatán, Salamanca. Veremos a ver qué le pide Salamanca, porque ya tiene un 74% de puntuación de guerra Salamanca. Nada que pueda hacer ya el mexicano para recuperarse de esto.
Económicamente, otra vez mal, bueno, mal del todo, no solo tiene un préstamo este, en este caso, pero en cuanto a soldadesca, casi sí que está sufriendo otra vez el mexicano, ¿eh? En cuanto a soldadesca, está volviendo a sufrir el mexicano y económicamente está sufriendo porque no tiene consejeros y aún así está perdiendo dinero. Claro, tiene todo su territorio completamente asediado casi. Bueno, la guerra de Zaragoza y Almería no va a tardar mucho en acabar, en acabarse. Y luego tenemos a Huesca por aquí, que de momento un 36% de puntuación de guerra contra Castellón e Ibiza. Mira, Ibiza se ha enfadado un poquito más, ha empezado a traer más tropas para aquí, para Huesca, y veremos a ver si consigue hacerse frente a esas tropas de Ibiza-Huesca. De momento a Castellón lo ha reventado y veremos a ver si puede contra Ibiza. Y bueno, pues Tenerife cada vez pues asediando más territorio de Barcelona, ya tiene casi completamente Barcelona completamente asediado, aunque está perdiendo ahora aquí batallas contra el catalán, ¿eh? Y como os he dicho, el catalán no se lo va a poner del todo fácil, ya que ha perdido muchísimas tropas el de Tenerife, que aún así pues sigue asediando la zona. Ya tiene un 56% de puntuación de guerra Tenerife, y subiendo porque sigue asediando territorios, pero claro, no se lo está poniendo para nada fácil Barcelona. No se está poniendo muy fácil ni nada. Mira, Zaragoza ya ha terminado la guerra con Almería, como os he dicho, no iba a durar mucho. Y bueno, pues Zaragoza se queda otros tres territorios por aquí, cuatro de hecho, de Almería, uno de 12 de desarrollo, uno de 5, otro de 12 y uno de 8, y además algunos con especias, así que no son malos esos territorios para el comercio de Zaragoza. Así que Zaragoza cada vez más fuerte, ¿eh? Y poderoso. Cuidado que Zaragoza puede conseguir esa plaza al mundial. Y bueno, pues vamos a ver si hay alguna nueva guerra. Huesca contra Castellón, que ya sabíamos. Tenerife contra Barcelona, que ya sabíamos. Salamanca contra México, que ya sabíamos. Y Lleida y Alicante contra Castellón. Pues nada, ahora sí que no tiene posibilidades Castellón. Le está atacando Lleida y Alicante. Pues nada, ahora sí que Huesca tiene ya las posibilidades. Le está defendiendo Ibiza aquí a Castellón en esa guerra contra Lleida y Alicante. No, en este caso Ibiza ya ha aprendido la lección y no va a defender más al de Castellón en más guerras. Así que mira, Huesca ya le ha firmado paz, parece ser, ¿no? ¿Qué le ha pedido Huesca a Castellón? Pues nada, le ha pedido aquí dos territorios que tenía por aquí Castellón en esta zona. Pues nada, no le ha pedido mucho el de Huesca, solo dos territorios. Pero bueno, ahora se tiene que hacer frente a Castellón, frente a Lleida y Alicante, cosa que no va a poder hacerse frente porque está muy debilitado. Y está él solo, esta vez no tiene la ayuda de Ibiza. De hecho, no tiene tropas Castellón, el pobre. No tiene tropas. Lo vamos aquí a Castellón, ejércitos. Tiene 11.000 por allí. Más nada, más 1.000 y 1.000. 12.000 tropas tiene Castellón. ¿Qué va a poder hacer Castellón con 12.000 tropas frente a Lleida y Alicante? No puede hacer nada. Así que nada, F por Castellón. Y vamos a ver porque hay nuevas guerras. Aparte de Tenerife contra Barcelona. Ha terminado la guerra de México también. Vamos para allá. Salamanca le ha pedido algo. No le ha pedido nada a Salamanca. Ah, oh, sí, le ha pedido Salamanca. Hombre, que sí le ha pedido. Le ha pedido un montón de territorio Salamanca por aquí al mexicano. Bueno. Ha debilitado muchísimo a México con esto, el de Salamanca. Acaba de debilitar muchísimo a México con esto, el de Salamanca. Si se puede quedar sin oportunidades el mexicano de ir al mundial con esto. Con este territorio que le ha quitado aquí el de Salamanca y lo ha debilitado tanto. Bueno, se puede quedar sin oportunidades, como digo. Y bueno, la guerra que he visto es Cáceres. Cáceres está atacando a Ciudad Real. Vamos a ver quién está involucrado. Pues en el bando de Cáceres tenemos a Badajoz y a Toledo. Y bueno, pues Ciudad Real está él solo, el pobre. Pues nada, 3 contra 1 contra Ciudad Real, que no va a poder hacer nada para defenderse frente a Cáceres, Badajoz y Toledo. Así que, pues Cáceres quiere recuperar un poquito de territorio y hacerse un poquito fuerte para defenderse de Salamanca. Aunque va a ser complicado, que Salamanca está ganando hasta territorio allí en Centroamérica y tiene colonias bastante poderosas además, el de Salamanca. Y también como consiga el oro de aquí de Centroamérica, va a ir loco Salamanca. Va a ir loco Salamanca. Así que mucho cuidado para Cáceres, que quiere, pues eso, como digo, hacerse un poco más fuerte aquí haciéndole un sándwich a Ciudad Real entre tres para luego tener que defenderse contra el de Salamanca. Vale, vamos a ver qué más guerras hay, porque hay nueva guerra. Bueno, la de Tenerife contra Barcelona, que poco a poco está recuperándose el de Barcelona, por lo que veo. Tenemos a Valencia contra Castellón. Pues nada, también Valencia atacando a Castellón, aprovechando. Y en este caso es La Coruña quien está atacando de nuevo a México. Bueno, pues La Coruña aprovecha que México está debilitado después de la guerra anterior con Salamanca para atacar al mexicano también.
Bueno, de momento, como digo, Barcelona recuperando, recuperando poco a poco, aunque bueno, aún sigue Tenerife por aquí, dándole jaleo al catalán, aunque Barcelona, como digo, no se lo está poniendo nada fácil. Y bueno, a Castellón le están atacando entre Lleida y Valencia también, así que nada que pueda hacer desde Castellón para defenderse. ¿Alguna paz que me haya saltado yo por aquí? Pues creo que no. Creo que ninguna paz que me haya saltado yo por aquí. Bueno, tenemos la de Ciudad Real, que veremos a ver en qué acaba. Y La Coruña contra México. Interesante, interesante cuanto menos. Vamos a ver. Si consigue ganarle La Coruña a México en este caso. México está un poco debilitado. Estará sin soldadesca, supongo. Si está sin soldadesca, está menos 3 de estabilidad. Menos 99 de prestigio para el mexicano. Tiene un desastre inminente. Nada, México, México. El pobre, yo creo que no tiene muchas oportunidades, ¿eh? Ya un par de deudas, ahora en guerra contra La Coruña, que van a debilitar incluso un poquito más al mexicano, que pues se va a meter en problemas. Contra La Coruña, que veremos a ver si puede solventar. Y bueno, Ciudad Real creo que no va a poder solventar esta guerra contra Cáceres y Badajoz y Toledo. Supongo que no, Toledo no está... Ah, sí, Toledo está empezando a traer tropas para acá. Digo, Toledo no está trayendo tropas para la zona de Ciudad Real, pero sí, mira, y aquí ha traído más tropas, 22.000 tropas que han tenido una derrota, de hecho. Toledanas por ahí. Pues sí, nada, pues nada que pueda hacer. Aquí Ciudad Real contra todas las tropas de Cáceres, de Badajoz y de Toledo. De hecho, cuando consigan el asedio de Tlemcen, van a poder entrar para el territorio de Ciudad Real a Cholón. Ahí consiguen el asedio. Así que pues nada, a Cholón para adentro, para Ciudad Real. Bueno, vamos a ver cómo va Tenerife y Barcelona, que está aquí Barcelona aguantando, vale. De momento, cuidado que tiene 88.000 tropas aquí el de Barcelona juntitas. Batallando con las de Tenerife. Aunque bueno, Tenerife también tiene bastantes tropas por aquí. Aquí hay batalla de Tenerife contra Barcelona. Veremos a ver en cuanto a moral y disciplina están igualadísimos. Barcelona se ha comido menos uno, pero tiene un general mejor que el de Tenerife. Aún así, no es suficiente porque tiene muchísimas más tropas Tenerife. Así que le gana Tenerife esa batalla a Barcelona. Y con ello, eso ya es, esto sí que ya es media victoria, media guerra ganada para el Tenerife. Aunque ya la tiene medio ganada, pero bueno. Bueno, parece ser que Lleida ya ha firmado la paz con Castellón. Lleida pues le ha quitado aquí algún territorio que otro. Castellón le ha quitado, de hecho, un par de territorios a Castellón. No sé si habrá hecho estado tributario. Pues sí, es estado tributario Castellón de Lleida. Y con ello, no sé si se habrá metido Lleida a defenderlo contra Valencia. No, está Valencia sola en el uno contra uno contra Castellón. Así que Castellón, pues nada, no tiene nada más que hacer que cederle territorios al valenciano. Y Alicante se ha quedado además con Tripura también, aquí de Castellón. También le ha quitado un territorio al de Castellón. Ha aprovechado la situación el de Alicante. Veremos a ver en qué acaba aquí. Madre mía, ya está completamente asediado Barcelona, así que nada. F por Barcelona, eso sí, mira, se ha independizado aquí Calca. Se ha independizado Calca, que no es pequeño además, ¿eh? No es pequeño Calca. ¿Y aquí qué es esto? Ainu también se ha independizado de Canarias. Se ha independizado alguna otra que cosa a Canarias, ¿eh? Aparte de Cotín también, fijaros. Y bueno, ya ha firmado paz el de Tenerife con Barcelona. ¿Y qué ha cogido el de Tenerife? Bueno, muchísimas provincias. Ha pillado Huayan, Fengyang, Fuyang, Shangqiu, Runing, Nianyang y Xianjiang. Vamos a ver qué tal son estas provincias. A ver, Huyan, buena, es si te desarrollo además, pues es tierra cultivada. Esta si te desarrollo y es seda, perfecta. 11 de desarrollo y cereal. 13 de desarrollo y telas. Madre mía, 17 de desarrollo Nanyang y gemas. Buenísima esta provincia. Y Shenyang, también buenísima. 12 de desarrollo y gemas. Pues son bastante buenas esas provincias que ha pillado aquí Tenerife a Barcelona. Así que Tenerife tiene muchas oportunidades de entrar al Mundial o a la UEFA, como mínimo, si sigue jugando así. Y vamos a ver qué guerras tenemos. Seguimos con La Coruña frente a México y Valencia contra Castellón. ¿Alguna guerra que me haya pasado yo que hayan firmado paz? Creo que no. Tenemos a Valencia contra Castellón. Por aquí no ha habido ninguna guerra que yo sepa. Ah, sí, la de Ciudad Real. Claro, la de Ciudad Real. Bueno, pues
que se ha quedado Cáceres de Ciudad Real, se ha quedado con Tlemcen y Orán, y además se ha quedado con Garf, Anfa y Tatarla. Bueno, pues hecha Ciudad Real de Marruecos, por decirlo así, el de Cáceres. Así que Cáceres ahora mismo tiene Andalucía y Marruecos. Veremos a ver si consigue defenderse con ello frente a Salamanca. Así que eso es lo que ha perdido ahora mismo Ciudad Real. Y bueno, vamos a ver cómo va la Coruña aquí contra México. Porque la otra guerra de Valencia contra Castellón está bastante clara lo que va a pasar. De momento aquí están las colonias, las tropas coloniales de La Coruña empezando a asediar los territorios de México. De momento parece ser que La Coruña no ha traído tropas de suyas propias. De momento La Coruña parece ser que no ha traído tropas de su propio... pues de La Coruña, que no sean de sus colonias. Pero parece ser que las tropas coloniales se manejan bastante bien, ¿eh? ¿Cómo va México? De momento menos 18% puntuación de guerra para el mexicano. Ah, sí, mira, aquí tiene 12.000 tropas La Coruña, de su propio país. Su propia provincia. Bueno, pues veremos a ver México si hoy se puede defender aquí frente a La Coruña. Lo veo bastante difícil, la verdad. Porque aquí le están empezando a acercar Petsix, La Coruña. ¿Cómo va México en cuanto económicamente? Ya está empezando a pillar deudas otra vez el mexicano. Sale de una bancarrota y empieza a pillar deudas otra vez. 4 préstamos de momento para México. Está, bueno, un soldadesca parece ser que se ha recuperado un poco. 5.000 de soldadesca para México. Y veremos a ver si consigue poco a poco recuperarse y consigue echar finalmente a los europeos, el mexicano, de la zona, porque le va a ser bastante complicado. En cuanto a barcos, está poderoso el mexicano, pero aún así no consigue evitar que vengan tropas para acá de La Coruña. Sobre todo el problema son las tropas de las colonias, de la Coruña, claro, que son bastantes y están asediando el territorio mexicano bastante rápidamente. Y bueno, tenemos nueva guerra Perú contra Brasil Gaditano. Bueno, en este caso Cádiz parece ser que no va a defender a Brasil Gaditano frente a Perú. Así que puede ser Melilla la que tenga más oportunidades de entrar al Mundial, más que Ceuta, ¿eh? Porque Perú lo está haciendo bien. Perú o Melilla, Perú barra Melilla lo está haciendo bastante bien. Y en esta quinta y última ronda, y Ceuta no tanto. Vale, México ha firmado ya paz con La Coruña. Uf, le ha obligado La Coruña a darle territorios a Cáceres. Por lo que veo, creo que también a Tenerife. Madre mía, qué desastre. México cada vez es un quesito. Y está sufriendo más el pobre mexicano cada vez. Bueno, Perú contra Brasil Gaditano está bastante claro. Y tenemos nueva guerra, que es Zaragoza y Teruel contra Tarragona. Pues Zaragoza y Teruel contra Tarragona. Nada que pueda hacer Tarragona contra Zaragoza y Teruel, el pobre. Y había otra guerra por aquí, ¿verdad? Ah, sí, la de Valencia contra Castellón. Pues nada, Valencia consigue varios territorios aquí de Castellón también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 territorios que le ha quitado Valencia a Castellón. Madre mía, casina. El pobre Castellón se ha quedado bastante flojito después de esto. Y bueno, cuidado que Valencia tiene 65 puntos. Tiene oportunidad, por lo menos, como mínimo, de entrar a la UEFA. Se hace una buena partida el valenciano, veremos a ver. Porque aún tiene la posibilidad de comerse a Ibiza y comerse más a Castellón. Y bueno, veremos a ver con quién está aliado Valencia, con Alicante y Lleida. Bueno, pues con esas alianzas se podrá comer al de Ibiza, al de Castellón y no sé, al Mallorquín quizás también, incluso a Menorca jugándosela un poco más. Pero de momento tiene posibilidades el de Valencia. Y bueno, tenemos la guerra de Zaragoza y Teruel contra Tarragona. Nada que pueda hacer Tarragona frente a esto. Y ¿qué más guerras tenemos aparte de esta? La de Perú contra... vale, la de Perú contra una colonia de Cádiz. Pues nada, nos venimos a Zaragoza y vemos a ver cómo se comen a Tarragona. Vale, 1 hora y 40 minutos. Nos quedan unos 18 minutitos de partida y 42 minutos. 1 hora y 42 minutos que llevamos. Nos quedan 18 minutos de este episodio. Bueno, pues cada vez acercándonos más al final de esta quinta y última ronda de la Copa España. Y pues con ganas de saber quiénes son los clasificados hacia el Mundial y la UEFA. De momento... estamos en el 1615, Zaragoza atacando a Tarragona junto a Teruel, y Zaragoza con muchas oportunidades de entrar al Mundial porque se está comiendo aquí a todo el mundo el maño. ¿Con quién está aliado el de Zaragoza? Pues está aliado con Teruel. Bueno, no es mala alianza para Zaragoza, solo es una, pero ¿quién le hace cara ahora mismo a Zaragoza? Navarra no le puede hacer cara. Albacete yo creo que tampoco. Murcia está fuerte, cuidado con Murcia. ¿Con quién está aliado Murcia?
¿Con quién está aliado Murcia? Con Albacete. Pues entre Murcia y Albacete quizás sí le pueden acercar a Zaragoza. Veremos a ver si se atreven entre ambos. Y Huesca no le puede acercar a Zaragoza porque además no tiene alianzas, el pobre. Y Lleida. Lleida está aliado con Alicante, Tenerife y Valencia. Bueno, Lleida sí, pero Lleida de momento no tiene frontera con Zaragoza, a no ser que Zaragoza coja tu frontera ahora con Lleida y al comerse, a anexionarse estos territorios de Tarragona. Así que lo único que puede plantar cara ahora mismo a Zaragoza, yo creo que es Albacete y Murcia. Y bueno, Zaragoza ya con un 100% de puntuación de guerra. Y ahí firman la paz. Pues que se ha quedado Zaragoza. Pues dos territorios, cuatro territorios de Tarragona. Maralbechi, Querilla y Jotán. 10 de desarrollo, 11 de desarrollo y gemas y 6 de desarrollo. Pues no son malos estos territorios, que ha pillado aquí Zaragoza. No son de todo malos, la verdad. Y bueno, ¿qué guerras tenemos ahora mismo? Pues tenemos nueva guerra. Lleida contra Tarragona. Pues nada, nada que pueda hacer Tarragona. Aquí le están aprovechando a todo el mundo para atacarle. Nada que pueda hacer de Tarragona frente a ello. Así que yo creo que le voy a dar incluso hasta velocidad 4 porque bah, esto es ver cómo Lleida se come a Tarragona. Y mira, pues Huesca se anima a la fiesta. Huesca atacando a Tarragona también. Todos se animan a la fiesta de atacar a Tarragona. ¿Alguien se anima más? ¿Castellón, te animas a atacar a Tarragona? ¿O Navarra, te animas tú? ¿Te animas también o qué? Nea, pues de momento lo avanzamos así rápido porque nada que pueda hacer Tarragona aquí en esta doble guerra, aparte de estar muy debilitado. De ser bastante débil, aparte ya de por sí, y de estar debilitado por la guerra anterior contra Zaragoza. Así que nada, pues aquí entre Lleida y Huesca se los van a comer tranquilamente al de Tarragona. Ninguna nueva guerra. Vamos a ver Perú, como se ha comido bastante territorio el de Perú de aquí de Cádiz. Así que bueno, pues Cádiz no sé si querrá la revancha aquí contra Perú, ¿eh? Cádiz, no sé si querrá la revancha contra Perú. De momento, Perú no está teniendo muchos problemas con los europeos. El que más problemas está teniendo es el de México. Y hay nueva guerra. Pues vamos a bajarle a esto velocidad porque esta guerra sí que está más interesante. Es Tenerife contra Canarias. Pues nada, vamos a ver si este uno contra uno se lo gana Tenerife al Canario. De momento, Canarias no tiene tropas, casi. Tiene 19.000 tropas solo Canarias. ¿Por qué? Tiene tan pocas tropas Canarias. No entiendo. No entiendo por qué Canarias tiene tan pocas tropas. Está pasando un mal trago económico el Canario o algo que. Madre mía, menos 98 de prestigio y menos 3 de estabilidad. Es que ha entrado en bancarrota Canarias, ¿no? De hecho, está en bancarrota actualmente Canarias. Así que, pues nada. Justo va a aprovechar esto Tenerife para reventarlo. Pues sí, estaba pasando un mal trago económico el de Canarias. Acaba de pues, entrar en bancarrota y el Tenerife lo aprovecha para atacarle. Así que nada que pueda hacer Canarias frente a esto. ¿Qué quiere Tenerife? Quiere Jurja. Quiere Jurja que está donde está. Jurja aquí, que de momento no tiene Tenerife, pero la tendrá porque Canarias no puede hacer mucho para defenderse en este uno contra uno en el que tiene pues una bancarrota de Canarias y está bastante débil. Bueno, aquí California tenerifeño podrá contra Alaska, Canario. Yo creo que sí. Van a poder. Estando en bancarrota Canarias, pues no puede hacer mucho, la verdad. Estando en banca rota Canarias no va a poder hacer mucho. Así que bueno, pues aquí también vemos que Tarragona está en la F absoluta. Y Canarias pues va a perder esta guerra. Así que tampoco está tan interesante esta guerra. Pero bueno, lo seguimos manteniendo aquí a velocidad 3 por si sucede alguna otra cosa. Y Tenerife con esto. Con pues esto tiene muchas posibilidades de entrar al Mundial, ¿eh? Porque Cáceres yo no sé si va a puntuar tan bien. Y está a 10 puntos de Cáceres para tener plaza directa en el Mundial. Guadalajara sí que está jugando mejor, ¿eh? Guadalajara lo está jugando bien esto, de momento. No sé si conseguirá adelantar a Guadalajara, que puede ser. Tampoco le saca tantos puntos Guadalajara, solo 70.
pero puede conseguir una plaza directa al Mundial, el de Tenerife, ¿eh? Si sigue así, de momento al Canarias lo va a reventar. Va a aprovechar esa bancarrota canaria, que cuando acaba, quizás ha acabado ya, a ver. En el 21, pues le quedan aún 4 añitos de bancarrota. Acaba de entrar en la bancarrota Canarias. Pues nada. F por Canarias. Y veremos a ver en qué queda Tarragona también. Se lo van a repartir entre Lleida y Huesca. Zaragoza, fijaros, que está ya más gordito, el de Zaragoza, más gordita, más grandecita. Me gustaría ver las grandes potencias, pero es que ahora mismo las grandes potencias es una tontería porque es que la institución no ha llegado aún a expandirse, entonces no es real, no es real la puntuación de grandes potencias, porque fijaros, por ejemplo, la imprenta no ha llegado aún ni a Tarragona, ni a Zaragoza. Ni a Teruel, ni a Huesca, ni a Murcia, ni a Valencia. Y estos podrían ser grandes potencias. Por ejemplo, Zaragoza podría ser gran potencia. Pero cuando tiene la imprenta, pues claro, no entra en esa posición de gran potencia. Y tampoco ha llegado, por ejemplo, aquí a Badajoz, que podría ser gran potencia. O a Cádiz, o a Málaga. Así que... Eso en cuanto a las fábricas. Después... No, eso en cuanto a la imprenta. Después el comercio mundial. Pues sí que el comercio mundial está más expandido. Pero, por ejemplo, mira, aquí tampoco ha llegado todavía ni a Navarra, ni a Teruel, ni a Tarragona, ni a Lleida, ni a Huesca. Bueno, tampoco ha llegado por aquí, por el centro. A África sí ha llegado más el comercio mundial. Pero ya está. Pero bueno, no es real la clasificación de grandes potencias actual. Pero venga, le vamos a echar un vistazo a ver cómo está. Salamanca, la primera gran potencia del mundo, normal, porque tiene muchísimas colonias y tiene casi el control completo tanto de la península como de Francia. Así que Salamanca, primera potencia del mundo. Madre mía, segunda potencia, Tenerife. A pesar de que no sé si tiene todas las instituciones. Sí, sí las tiene, 100% de instituciones. Así que cuidado con Tenerife, que tiene muchas posibilidades de entrar al mundial directamente. Tercera, La Coruña, tercera gran potencia del mundo, debido a que tiene también bastante fuerte, está bastante fuerte colonialmente. La Coruña. Aquí luchando con Salamanca, que le está intentando cortar. León, cuarta gran potencia del mundo. Pues bueno, pues está aquí fuerte en Europa y además, pues tiene una Colombia aquí de Colombia León, esa que no es mala del todo. León, 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 o está la octava, está ahora mismo en puesto de UEFA. León, así que veremos a ver si consigue mantener esta posición. En momento, si se queda cuarta en gran potencia, claro que sí, la va a conseguir mantener. Espero que en la partida que tengo, en la nueva copa que he hecho de Argentina y México, no esté balanceado los países coloniales, porque estamos viendo que los que tienen colonia están altos en la tabla. Mira, Cáceres también tiene colonias y está alto en la tabla. Y Cáceres tampoco es que esté tan fuerte. Bueno, ahora ha conseguido el norte de África. Pero al tener colonias, pues tiene mucho más desarrollo y está más alto en la tabla. Entonces espero que aquí les paran un poco a las colonias, tanto México como Perú, como Ceuta y Melilla, les paran un poco a los países coloniales. Les frenan. Y es que en la partida de México y Argentina no han puesto aquí países coloniales desde el principio. Entonces espero que los que se dedican a colonizar no estén desbalanceados frente a los otros. Creo que van a colonizar mucha gente el Nuevo Mundo, porque he puesto a mucha gente que colonice. Así que espero que haya guerra por aquí, por conseguir las colonias. Así que espero que no se desbalancee por esa parte. Espero que no. Veremos a ver. Guadalajara sexta. Pues Guadalajara también ahí en posición cuarta. Puede mantener esa posición directa, esa plaza directa al Mundial. Veremos a ver. De momento lo está jugando bien. Toledo séptima. Pues Toledo se hace una increíble partida. Si consigue quedarse primera Toledo, quizás entra al Mundial, pero lo dudo bastante. O quizás entra a la UEFA. De momento tiene menos 80 puntos. Así que... A no ser que consiga 500 puntazos, el de Toledo lo veo bastante complicado de que entre. De que entre, aunque sea la UEFA. Yo creo que imposible para Toledo, a no ser que haga una carambola y entre de casualidad. Lo dudo bastante. Y Lugo, la octava. Pues Lugo puede entrar, ¿eh? Lugo puede entrar porque está ahí en las puertas, está en la posición 11, detrás de Asturias, detrás de Huelva. Detrás de León y de Zaragoza. Bueno, veremos a ver si Lugo puntúa lo suficientemente bien para entrar a. Aunque sea la UEFA, o incluso podría al Mundial, con la puntuación que tiene. De momento tiene aquí Praga, que le ha subido muchísimo
en la clasificación y como gran potencia del mundo. Así que bueno, pues así está la situación actualmente. Vamos a ver cómo ha acabado Tarragona. Bueno, pues ya ha firmado paz con Huesca, sigue en guerra con... Ah, no, ha firmado paz con Lleida, que se ha quedado, pues nada, un territorio por ahí, el de Lleida. Tampoco le ha pedido mucho al de Tarragona. No quiere hacer frontera con Zaragoza, parece, el de Lleida. Y bueno, pues también sigue en guerra con Huesca, que no tardarán en firmar la paz. ¿Alguna nueva guerra que tenemos? Pues sí, tenemos nuevas guerras. Entre ellas, bueno, Huesca contra Tarragona, ya sabíamos. Salamanca contra Perú. Bueno. Se enfada Salamanca ahora, esta vez contra Perú. Salamanca se está enfadando con todo, tanto contra México como ahora contra Perú. Y no está solo Salamanca atacando a Perú, por lo que he visto. Está Salamanca. ¿Y quién más? Salamanca y León. Bueno, Salamanca y León contra Perú por la conquista de Iquique. ¿Iquique? ¿Cuál es? ¿Iquique? Esta de aquí. Esta provincia de aquí. Bueno, veremos, a ver. De momento, Perú tiene toda la plata Salamanca asediada, pero aún así está perdiendo con menos 5% de puntuación de guerra. Y es que Colombia Leones está empezando a asediarle por aquí territorios. Ah, no, es Salamanca que está perdiendo, vale, con menos 5% de puntuación de guerra. Pero de momento no ha tenido tropas ni Salamanca ni León, así que no sé si podrán solas las tropas de Colombia Leones y de las colonias de Salamanca aquí contra Perú. Como no traigan tropas ni Salamanca ni León, se le pueden complicar esta guerra a Salamanca. Veremos a ver. ¿Alguna guerra nueva? Bueno, seguimos la de Tenerife contra Canarias, que ya tiene un 93% de guerra, puntuación de guerra a Tenerife, y no tardará en acabar. Y La Rioja en guerra contra Navarra. Vamos a ver, porque creo que La Rioja la acaba de liar de nuevo. Vamos para aquí, porque La Rioja está en guerra contra Navarra. ¿Qué quiere La Rioja? Quiere la reconquista riojana de Otiaki. Otiaki. ¿Qué, cuál es? Pues es esta de aquí. Pero claro, es que no está solo contra Navarra. Navarra está siendo defendida por Mallorca y el País Vasco. Así que F para Rioja, que bueno, está contra 3 de nuevo. Y bueno, no va a poder defenderse, yo creo. No va a poder ganar esta guerra La Rioja contra 3. Creo que la acaba de liar de nuevo La Rioja, aunque tiene bastantes tropas por lo que veo La Rioja, pero claro, se tiene que enfrentar al País Vasco y a Navarra y a Mallorca, que finalmente siempre acaba trayendo tropas para acá, como vimos en la guerra anterior que surgió entre La Rioja contra Navarra, en la misma situación. Atacó La Rioja a Navarra y vino el País Vasco. Bueno, pues no pinta muy bien para La Rioja eso. Veremos a ver también, a ver cuándo firma la paz Tenerife aquí con Canarias. Esperemos antes de que termine este episodio, que le quedan 5 minutitos. La de Huesca, mira, Huesca ya ha firmado la paz con Tarragona. Se ha quedado, bueno, pues se ha quedado con un montón de territorio de Tarragona, la verdad, el de Huesca. No ha escatimado en gasto, no ha sido buena gente en este caso Huesca, porque se lo está comiendo por otro lado el de Zaragoza. Así que, pues nada, Huesca se come todo lo que puede de Tarragona y veremos a ver cómo le sale a La Rioja esta guerra, ¿eh? Y bueno, vamos a ver también la situación de Perú, que está interesante. Veremos a ver si empieza a traer tropas tanto León como Salamanca, porque si no se puede complicar esto bastante. Aquí, tenemos aquí también México-Salamanca, ¿eh? Tiene... las tropas de México, Salamanca. Mira, pues Salamanca tiene tropas aquí, pero no le está dando acceso militar el mexicano, como es lógico. Como es lógico. Y claro, pues Perú quizás se pueda defender, ¿eh? Se pueda defender aquí si no vienen tropas ni de León ni de Salamanca por la zona. Mira, aquí vienen los barcos de Salamanca. ¿Traerán tropas? Ah, no, son de las colonias de Salamanca. Pero sí traen tropas de la Nueva Salamanca. Madre mía, 41.000 tropas de Nueva Salamanca, de esta colonia de aquí, que no son pocas, que no son pocas. Madre mía, se le complica a Perú, Se le complica a Perú si desembarcan esas 41.000 tropas de Nueva Salamanca. Y aquí están, aquí han desembarcado y se le complica mucho a Perú. Y más tropas todavía, de las Antillas Salamanca, venga, ya lo que le faltaba al peruano. Se le va a complicar bastante al de Perú. Se le va a complicar bastante. ¿Ha firmado ya paz Tenerife? Pues no ha firmado. ¿Y cómo le va La Rioja? Aquí, pues de momento La Rioja perdiendo con menos 27% de puntuación de guerra. El País Vasco ha sellado todos los territorios que tiene por aquí La Rioja. Bueno, todos no. Ahí está en ello. Está Navarra también en ello. Ha sellado los territorios de aquí La Rioja. Están ganándole navalmente también a la Rioja. Y bueno, La Rioja se le va a complicar, la situación, ya lo digo yo. Que esto no lo tiene tan fácil, a pesar de que tiene bastantes tropas por aquí. Pues se le va a complicar bastante. Mallorca traerá tropas aquí a La Rioja como hizo anteriormente. Vemos, a ver si vemos la flota mallorquina por aquí. Eso es... no, eso es Cáceres. Vamos a Mallorca un momento. A ver dónde están las tropas de Mallorca. Mallorca, ejércitos. Pues sí, está llevando tropas para allá. Mira, ahí están.
Ahí está empezando a llevar tropas. ¿Para dónde va Mallorca? Va a dar la vuelta aquí al mundo. Va a entrar por el Mediterráneo. Y va a llevar tropas para allá. Para intentar defender a Navarra. Vaya tela. Vaya tela. Y cuidado que aquí hay nueva guerra, parece ser, ¿eh? Hay nueva guerra. Bueno, claro que hay nueva guerra. Hay nuevas guerras, de hecho. Vamos a ver, Soria. Soria está atacando a quién. Pues está atacando a Cantabria. Y en el bando de Soria tenemos a Valladolid. Y en el bando de Cantabria, defendiendo a Cantabria, tenemos a Asturias y a Lugo. Uy, se le puede complicar esto a Soria y a Valladolid, ¿eh? Porque están frente a tres y tres que no son fáciles. Bueno, Cantabria es más flojito, pero Asturias y Lugo pueden defender a Cantabria perfectamente, yo diría. Así que en cuanto a comparación militar, vemos que mucho mayor, bueno, mucho no, es un poquito mayor la de Cantabria, pero tampoco mucho más, porque artillería tiene mucho más Soria y Valladolid. Así que bueno, pues veremos a ver si Soria y Valladolid pueden ganarle aquí a Cantabria. ¿Qué quieren Soria? De Cantabria, quiere la conquista de Macir, esa de ahí, que está esta de aquí. Bueno, pues veremos a ver si puede Soria aquí y Valladolid contra Lugo, Cantabria y Asturias. Es una guerra complicada, ni mucho para Soria. Veremos a ver en qué acaba esto. Está interesante, nos pondremos a verla, pero yo creo que ya no nos va a dar tiempo porque ya, bueno, nos queda un minuto. Así que bueno, pues veremos a ver en qué acaba. Ya eso en el próximo episodio. Tenerife contra Canarias, a ver si nos da tiempo a ver la paz de Tenerife contra Canarias. Tenemos otra nueva guerra por aquí, que es Zaragoza atacando a Murcia. Bueno, esta es la guerra que yo esperaba. Zaragoza y Teruel contra Murcia y Albacete. Número de tropas, bastante igualado. Un poquito más de tropas tiene quizás el bando de Zaragoza y Teruel. ¿Y qué quiere Zaragoza? Es una cruzada contra Murcia, es una cruzada. Así que veremos a ver si Albacete y Murcia consiguen defenderse de esta guerra contra Zaragoza y Teruel. De momento, pues tanto Teruel como Zaragoza quieren un puesto en el Mundial. Albacete y Murcia ya no pueden entrar al Mundial, así que les da un poco igual perder esta guerra, pero quieren ganarla porque quieren honor y quieren quedar lo más alto en la clasificación posible. Así que veremos a ver si aquí entre Murcia y Albacete consiguen defenderse. Veremos a ver porque deberíamos ver la calidad militar, a ver si vemos alguna batalla. Mira esta, por ejemplo, entre... Bueno, es que Zaragoza tiene generales de 3 estrellas continuamente. Va a ser esta batalla y comparamos la calidad de unos y otros. Es que Zaragoza además tiene 100 de prestigio, va a tener una moral de locos. Pues claro que sí, tiene 6 de moral frente a 5 de moral de Murcia y 113 de disciplina, que además tiene también el de Zaragoza frente a 105 que tiene Murcia. Pues F, F, F seguramente para el murciano y también para el albaceteño, que yo creo que no se van a poder defender aquí. Y bueno, esas son las guerras que tenemos actualmente. Vamos a ver si firma ya la paz Tenerife contra Canarias, porque ya la podría firmar, la verdad. Todo Canarias asediado, solo le falta el área de Japón por asediar. ¿Y cómo va Perú? ¿Cómo va aquí Perú en esa guerra contra Salamanca y León? De momento sufriendo, el peruano. Sufriendo bastante el peruano. Yo he tenido tropas hasta León también, madre mía, pobrecito, menos 34% de puntuación de guerra para Perú. Madre mía, también ha traído tropas a Salamanca, aparte de todas las tropas de sus colonias que están aquí en Perú, así que yo creo que Perú no va a poder hacer nada para defenderse de esto. Económicamente está bien y en Soldadesca tampoco está muy mal, pero claro, es que no va a poder defenderse igualmente de esto. Le va a ser muy complicado. Y bueno, pues nada, pues veremos la paz de Tenerife. Ah, no, mira, ya la podemos ver. Voy a decir, la veremos en el próximo episodio porque nos tenemos que ir ya. Hemos llegado a las 2 horas, pero ya la vemos aquí. Mira, de Japón solo ha pedido un territorio. Ha pedido Ekchu. Ah, también ha pedido Owari, dos territorios de Japón, pero de aquí también ha pedido alguno que otro. He hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 territorios que le ha pedido a Canarias. Aquí el de Tenerife, y fijaros que Tenerife cada vez es más grande y está haciendo una muy buena partida y lo que necesitaba para entrar al Mundial. Así que veremos a ver si sigue manteniéndose en esta línea el de Tenerife y entra al Mundial. Así que aquí lo vamos a dejar. Hemos llegado a las 2 horas de partida, así que pues nada, espero que os esté gustando. En el próximo episodio, pues seguiremos viendo todas las guerras que tenemos activas. La de, mira, una nueva de Cuenca contra Jaén. La de Salamanca contra Perú. Soria. Ah, esta guerra está interesante. La de Soria contra Cantabria. Soria y Valladolid contra Cantabria, Asturias y Lugo. Luego tenemos a Zaragoza y Teruel contra Murcia y Albacete. Bueno, parece ser que les están reventando Zaragoza y Teruel. Ya tienen un 71% de puntuación de guerra. Tanto Zaragoza
Y Teruel, vamos a ver. Ah, han echado a Murcia de la guerra ya, ¿no? A ver. Ah, no. Si Murcia es el defensor principal. Pues no sé. Tiene un 71% de puntuación de guerra ya Zaragoza. Claro, es que hacer una cruzada creo que va por... puntuación, gana más puntuación por cuanto... por batallas. Entonces, pues habrán ganado todas las batallas el bando de Zaragoza y Teruel. Bueno, pues esa guerra y la última, La Rioja, que está atacando a Navarra y no le está saliendo demasiado bien. Porque han venido a defender a Navarra, al País Vasco, Mallorca. Han venido a defender a Navarra. Así que no le está saliendo muy bien a La Rioja este ataque, que de momento está perdiendo esta guerra con menos 41% de puntuación de guerra. Así que por aquí lo dejamos. Espero que os esté gustando. Si es así, pues ya sabéis que podéis dejar un like, un comentario, suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.